Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División y Tercera División A y B? Estamos en una nueva fecha, tenemos 6 de octubre del año 2021 con hartas novedades, ya segunda fecha del torneo de Tercera B y también la séptima fecha del torneo de Tercera A. Así que vamos con todo en este capítulo, tenemos harto material, también harto debate, harta polémica, harto de todo. Y como es costumbre, saludar a Mufasa que está en los controles y también a Nicolás Valenzuela y el poeta del relato. Nicolás, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a la gente que nos está sintonizando ya. Feliz de estar como siempre, como cada día miércoles acá. Mucho fútbol el fin de semana, así que tenemos mucho para comentar el día de hoy. Sí, José Ángel, el poeta que está haciendo una marihuanza, ahí está, ahí estamos, sí. Unas movidas de béisbol. École, ¿cómo está José Ángel? Bien, 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 ya descansado después de un fin de semana bien ajetreado, donde me tocó estar en tres categorías distintas. El sábado en el ascenso, el domingo en tercera B, así que puedo hablar de un partido y ya... En la jornada de lunes estaba en segunda, así que el tiempo no me permitió ver mucha tercera división este fin de semana, pero igual hay cositas que desmenuzar, sobre todo, no quiero hacer spoilers, pero un casito que la verdad ya ha empezado a trascender en el tiempo y ha dejado cosas más patéticas que satisfactorias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Exactamente, porque tenemos novedades de todo tipo y vamos a comenzar según dictamina nuestra pauta elaborada por el señor Pablo León. Mufasa. Mufardo. Mufarini, sí, sí. Con un oficio que entrega la ANFA respecto de la situación vivida en San Ramón previo a la fecha del 18 de septiembre, más conocido como el Pichigate, de manera coloquial. En un oficio que digamos que ANFA no toma mayor carta en el asunto, un oficio en el cual... se culpabiliza al club visitante de no haber hecho el reclamo cuando correspondía y se excluye de toda, digamos, responsabilidad al cuadro local organizador del evento, lo cual a mí y a nosotros en lo personal digamos que nos deja un tanto extraño, porque uno esperaba otras situaciones, que se tomaran otras medidas, pero... Por último, un oficio un poquito más serio, dando unos buenos argumentos, pero al final es, digamos, algo ni fu ni fa, poeta. A ver, la verdad es que para mí fue un comunicado bastante patético, tengo que ser súper honesto al respecto. Patético también, terminé entendiendo por qué los clubes no hacen las denuncias, porque para hacer un oficio tienes que pagar 300 lucas, o sea, por favor, paremos de robar. De verdad, entiendo el tema de que a lo mejor quieran sacarse lucas por aquí por allá de todas las maneras posibles, pero en NFB para un oficio no se paga. Ojo con eso, se supone que eso está incluido dentro de la cuota de inscripción. Se supone que para eso es la cuota de inscripción, para que te cubra eventuales denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entiendo tanta situación que se da a nivel de clubes, pero ya volviendo al tema al 100... La verdad es que me da lata por don Gerardo que tenga que dar la cara frente a situaciones tan patéticas, que la vara de medición no sea igual para todos, recordando lo que pasó el año pasado con Trasandino. Y la verdad es que no sé la verdad cuál es el sentimiento de poder que tienen, porque para eso se supone que es un oficio. El oficio es para cuando estás fuera de todo margen. Ese es un oficio. Para que lo entiendan. Es para cuando, no sé, si en las bases dice que tienes tanto plazo para reclamar, tienes la posibilidad de hacer un oficio, que es fuera de plazo. ¿Por qué? Porque es una situación gravísima, etcétera, lo que diga las bases, o en este caso lo que diga la base del protocolo sanitario, que también sí es bueno como se oye, pero a la vista también como medio patelaucha, pero la verdad es que da rabia por la falta de igualdad competitiva. La verdad, quiero ser majadero con el tema, no sé qué es lo que tiene ese estadio que ha sido aprobado para todos, siendo que no se corresponde a nada. Y la verdad es que solamente, creo que lo dije en un par de ocasiones, la verdad es que Antonio Medina, el actual presidente de ANFA, solo era un tumor de Martinosis, y creo que con esto me lo está confirmando. O sea, ¿para qué tenemos una comisión sanitaria que, uno, no resuelve, porque esto lo resolvió el directorio de ANFA, dicho sea de paso, dentro de las mismas bases,
porque al fin tuvimos las bases. Al fin pude leer las bases. Imagina. Y puedo hablar con más bases de las que ya tenía. La verdad es que hay algo curioso dentro de las mismas bases que dice que el comisionado sanitario puede ser o no designado, siendo que debería ser obligatorio para todos los partidos, en la situación en que estamos. Puede ser o no designado. Uno, no necesariamente tiene que ser un médico. Tiene que ser parte de ANFA. O sea, si yo mando, no sé, bueno, a ver. Un ingeniero. Siempre se me olvida el nombre, un caballero que hay que regalarle un café para que sea buena onda, como se llama este. No lo he visto hace tiempo, sí. Billman. El Nico se acordó al tiro. Te tiene que haber tocado de lente, medio pesado. Según cómo se levante, anda buena onda. Ah, bueno. Yo lo soborné con un café. Prefiero eso que a sobornarlo con Lucas, obviamente. Pero la verdad es que si envío a él, ¿qué conocimientos sanitarios tiene? Ninguno. Ni una. Ninguno, porque a veces ni siquiera sabe detectar qué jugador es el que hace el gol. Ahora hay otro punto también dentro de las mismas bases que estipula que si es que no están reunidas las condiciones para el estadio, digamos, del recinto para jugarse el partido, no se debe jugar, se tiene que reprogramar. Exacto, y de hecho ese punto quería llegar. Y nunca se reprogramó. No, y me pregunto si la gente de ANFA o la gente del municipio no sabía que iba a arrendar el estadio antes para festividades del 18 de septiembre. No sé, ahí era responsabilidad del comisario, o en este caso del turno, porque a lo mejor comisario no había. Porque como dije, puede haber o no comisario. No. Pero, en serio, no sé. La pulenta, y lo digo en jerga, así como un poquito en jerga, es de lo más kuma que he visto en mucho tiempo. ¿Cómo pueden hacer así como, oh, recuerden que es fiestas patrias? ¿Qué importa que sean fiestas patrias? La cuestión es que están haciendo un trabajo. Oye, pero si me mandó un discurso hace harto rato el tema del pichanguillo, estamos volviendo a lo mismo. O sea, tuvimos un atisbo de algo bueno y lo terminamos opacando con esta situación. Que la verdad es una burla, insisto, es patético. Habla muy mal de no sé cuáles son los intereses creados con ese estadio. Insisto al respecto, que siento que hay un interés creado porque se sigue habilitando. En el partido siguiente nuevamente hubo situaciones irregulares, las cuales ya entiendo por qué no se manifestaron, porque hay que pagar 300 lucas. Con lo cual, al menos, por ejemplo, un viaje, por decir a Rancagua, con eso se costea el viaje. O sea, entiendo por qué no lo hacen. Leo. Perfecto. Leo, no el oficio, más sí las bases. Dice, esto es el punto 10, artículo 10.3. Artículo que los... Aparte, un pequeño paréntesis para que la gente sepa, es tan ordinario esta redacción de artículos que el artículo 1 es la presentación de los artículos. Siento que la presentación es presentación. ¿Ah? Eso es. De hecho, el artículo 1 dice, aquí vienen los artículos de las bases. Sí, mira, en el por si acaso, en el Word, tú pones el título y le pones, digamos, título 1, y después le pones insertar índice y desaltas eso. Y también generas un salto de página, desvinculas con la página anterior y no te va a pasar eso. Exactamente. Ya. Dicho esto, el directorio, dice artículo 10.3, el directorio no programará en caso de A. Que el recinto deportivo no ofrezca a su juicio las condiciones mínimas de seguridad para los espectadores y jugadores. ¿La cumplía para los jugadores? Nancy. No, en lo absoluto. Nunca. Que el recinto deportivo no reúna las exigencias a que se refiere el reglamento, ficha del club y habilitación de la Seremi correspondiente. ¿Reunió la exigencia? No, técnicamente no. Creo que lo habilitó la Seremi. No sé cuántas lucas pasaron por debajo, pero creo que lo habilitó. O sea, sí. Puede haberlo habilitado. Para tercera. Porque recordemos, y vuelvo a insistir con el tema, para fútbol femenino, para entrenamiento, no se habilitó para un plantel completo. Ya. C. Que pueda, fundadamente, presumirse que en dicho recinto deportivo no pueda desarrollarse un partido con las condiciones indispensables de seguridad para jugadores, cuerpo técnico, árbitros, dirigentes y espectadores. Acá estamos hablando de una cuestión sanitaria, así que no se cumple. Exacto. Creo que por ahí dice el tema de la sanitización previa. D. Claro. D. Que el estadio se encuentre suspendido por resolución del Tribunal de Disciplina del directorio de la división. No. Y aquí digamos que está con no sé por qué, está con, digamos, con negrita. Lo destaco. Ya. No quiero, digamos, especular, pero llama majaderamente la atención. Punto E. Que la institución no haya cumplido con los compromisos económicos de la división.
Y no destaca. O sea, si no pagáis, no podéis jugar. Es como algo lógico, entre comillas. O sea, sabemos que es lo que más importa, más que lo deportivo. Que las F. En negrita. F. Que las instituciones no dispongan de sus recintos deportivos presentados en la ficha del club 2021 para sus partidos oficiales, adjuntando los puntos al rival, 0-1. ¿Ya? G. El directorio de la división, por razones de fuerza mayor, podría autorizar excepcionalmente otros recintos distintos a los indicados en la fecha del club. En punto 4, 10.4 dice: en caso de no cumplir con el punto anterior en cualquiera de sus letras y no se programe, se le adjudicarán los puntos a su eventual rival 0-1. O sea, ya al menos vimos que de los A, B, C, D, E, F, G, de los 7 puntos, por lo menos hay 3 que no se están cumpliendo. En este caso no procederá recurso alguno en contra de esta resolución. Y el 10.5 dice que la condición de local es irrenunciable y no puede ser cedida bajo ningún título. No, pero hemos sabido que han cambiado localidades en algunos torneos. No sé si esto es de ahora, pero si es una copia de las bases anteriores, como suelen hacerlo por lo demás, ha pasado que cambien, pero al final, no vayamos tanto a ese punto, porque al final es como un acuerdo entre los clubes. Si al otro no le incomoda hacer la invertida de localidad, pasa colado, y la verdad... No siento que haya tanto al punto, pero aclaremos que a veces pasa. Quiero leer aquí un Joshua, mandarle un saludo ahí al muchacho de Nacenza que nos dice: el Estadio Municipal de San Ramón es ocupado para la Liga de San Ramón. Dice, senior, se salieron de ANFA hace años. Para esa liga, la presencia de Municipal Santiago es un cacho, ya que por ello deben jugar 2 o 3 partidos en la cancha de uno de sus clubes, Stevens, que es de tierra. Nota, de las otras 2 canchas que hay, una es abierto a todo público, que es el Estadio de la Bandera, y la otra cancha de la piscina municipal, donde jugó Gasparín hace unos años y es chica, dice. Ah, sí, es cierto, pero al final es como, pucha, añadirle más ajivo. Mira, acá se dice que todos los antecedentes puestos a disposición de la ANFA por el club fueron enviados al club local, que, insistimos, no es nada en contra de ningún club, no. Es simplemente hacer que se cumpla un protocolo para que la situación cambie. No cambió. Y ni siquiera hay multa económica, no hay nada, ni un chirlito. O sea, dice por ahí que se le va a llamar la atención. Es que creo que por ahí dentro de las comunidades dice que se le va a exigir que a Municipal Santiago que la situación deba cambiar. O sea, a mí, dentro del escrito que les enviaron, me parece insólito que la responsabilidad de esa imagen que vemos nosotros del Pichigay, que un noste no lo haga. Se le traspase al visitante, que es que su encargado de las llaves tiene que velar porque nadie entre a ese camarín. O sea, ¿de qué estamos hablando? El encargado de las llaves, el que cuida las llaves, no, ojo. En la mayoría de los clubes es el utilero. Y el utilero tiene que estar en la cancha colocando las lentejas, las pelotas. O sea, no está solamente, no hay una sola persona que está ahí. Sí, yo soy el hombre de las llaves. Claro, un club deportivo tiene sentido. Sí. Pero si el cuadro local tiene que velar por que tener un encargado de eso. Po. Claro. Y bueno, el otro punto es que yo lo que conversaba con el profe Manu, ya, perfecto. No se hizo el reclamo a tiempo, perfecto, Macul no va a ganar los puntos. Pero, o sea, si estamos hablando de un tema sanitario... La sanción, po. Una sanción al club... Como digo, que no se le den los puntos a Macul, pero que tampoco se le den a Municipal Santiago. O sea, estás incumpliendo un artículo que es grave en estos momentos con el tema sanitario que pasa en el país. O sea, creo que ahí se contradice bastante lo que es ANFA. Mira. No olvide, además, que eran fiestas patrias. Ah. Y que el equipo en cuestión conversó con los encargados y le mostraron fotos y videos de la invasión. Mira, es tan horrible la situación que esta semana no se repitió. Y tenemos fuentes de que sí se repitió. Sí se repitieron situaciones irregulares. ¿Qué podemos...? Que es una situación tan penca que me estoy glitcheando. Con eso te digo jurisprudencia, todo. Muchachos, gente de ANFA. Jurisprudencia. Con un club en el pasado actuaron con el máximo rigor. Y ahora... ni siquiera, y no se trata, insisto, ya es válido si dicen que el oficio no se hizo en las 48 horas correspondientes. Hasta ahí te puedo dar ese punto, hasta por ahí, pero tiene cierta validez.
Lo que no tiene validez que, como, digamos, con todos los antecedentes, más encima dice, hoy se filtró a la prensa como si fuera un pecado mortal, que nosotros hayamos dicho la situación, pues que lo vamos a decir igual. Y si no era nosotros, iba a ser otro medio, porque la situación la gente la vio. ¿Sabes qué, profe? Yo ahí no quiero apoyar ese punto. Yo creo que otro no lo hubiera hecho, porque hay muchos medios que, por ser amigos de ANFA, no lo hacen. Los mismos que reciben información privilegiada sobre el tema de la calendarización de partidos, los que reciben las fichas de los fichajes, los mismos que reciben siempre información antes, ellos no destacan estas situaciones. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque se queman. Y por eso, como dice nuestro jefe, nada nos calla. Y a mí personalmente nada me calla, y ya lo saben, ya pasé por esto. La verdad es que no lo vamos a dejar pasar. Y ahora creo que lo que queda es ver a qué otra situación formal hay que llegar. Porque lo mencionaba anteriormente, o sea, lo de las pasadas tantas horas es para un reclamo formal. Insisto, el oficio es para cualquier momento. Para eso se supone, exacto, que es el oficio. De hecho, recordemos el tema del TAS con Chile, con Bolivia, con el tema de Cabrera. Totalmente. Que se actuó después de harto tiempo, digamos. Sí, la situación. Bastante. Bastante tiempo. Al final nos perjudicó, sí, a Chile, digamos, como selección. O benefició más a Perú, digamos. Ya, pero de eso no va al margen. Nuestro punto es el siguiente. Señores dirigentes, hagan las cosas bien. Bueno, Yocho aquí nos dice sobre la venta de alcohol. Es de hace años que no sé quién se encarga de eso. La MUNI, la Liga de San Ramón o Municipal Santiago. Y sobre el tema que tú decías de regalones, poeta, dice, conste que Pasión de Tercera, que se le acusaba de ser el regalón de ANFA, ya no está. Listo, mira, se dijo solito. Solito, claro. yo no quise decir nombres por respeto a los medios. Todos saben, los que ven este programa saben cuáles son. De hecho, en lo que es la sexta región son tres los regalones de ANFA. Por lo demás, en el norte son dos. Y más, imagínate, en el extremo sur es solo uno. Y acá en el centro, si no me equivoco, ya no está ese medio que era regalón. Que no, obviamente no era el aludido, pero era otro que estaba antes, que yo fundé, después me fui y se volvió regalón, y ahora se fue porque no le convenía transmitir, porque al final, bueno, eran bien pavitos. Así, bueno, ¿para qué voy a seguir desmenuzando el tema? Más que los perros nuevos, básicamente. Claro. Otro punto. Pero además señalar, ay, ay, que el visitante no entró al estadio de San Ramón hasta que las condiciones no fueron las óptimas. Entre paréntesis, sin tanta gente, o sea, había gente. Sí, había. El comunicado lo dice, se desprende. Y una vez que las galerías fueron desinfectadas y jamás usaron los camarines, es que antes. Le echaron el copete que sobró de. Yo creo que esa fue la desinfección. Yo creo que a ese alcohol se refiere. Porque dentro de nuestra investigación no vimos a nadie vestido de astronauta y no. Desinfectándose, no había nada. ¿De qué estamos hablando? El mismo caballero que fue a orinar, no sé, se eructó y ahí tiró alcohol adentro del camarín. ¿De qué estamos eso hablando? Eso no es desinfección ni sanitización. La pregunta. La pregunta, el por qué la gente, es aquí hasta está medio mal redactado, dice. La pregunta, el por qué la gente entró a su camarín, debe contestarle al utilero o encargado de llave del camarín del cuadro visitante. No. O sea, imagínate, ya, volvamos a la situación. Es el utilero. ¿Y quién es el superior del utilero? ¿Qué es lo más probable? Que sea el utilero. Si está colocando las lentejas, preparando todo, porque más encima estaban sobre la hora. O sea, yo creo que él llegó, abrió y partió de inmediato a la cancha a colocar las lentejas, a preparar todo. Recordad que el partido estaba programado a las 12 y Macul pudo entrar a las 12 recién. O sea, exacto, ahí está incumpliendo el punto C de las bases. Claro, el punto de horario. Que el turno, debería haber dicho de inmediato, no se juega. Los árbitros no querían dar el inicio del partido. Entonces, ¿a quién acudimos en este momento? Al Chapulín Colorado. ¿Al señor doctor Jaime, exministro? No. ¿A la Seremi? Se está desapareciendo. ¿A quién acudimos? No queda más por la Seremi, y aparte que se sienten con tanto poder de que ya pasó, poco menos pasó la vieja. ¿Pasó la vieja? No. No, con este tipo de situaciones no. O sea, está bien, miren, yo soy partidario del tema de que las reglas son para romperse. Pero no en este tipo de situaciones donde prácticamente estamos jugando con vidas ajenas. Porque por eso es un protocolo sanitario.
Entonces hay que ir hasta la última instancia. ¿Cuál es la última instancia en este momento? La Seremi y el Ministerio de Salud. Y no hay más. Siempre. Mira, y Joshua nos dice, en la semana Castrilli visitó la sede de ANFA y lo publicaron inmediato. Qué ironía. Sí, no, y ojo, que estaban. Entonces fue por la visita de él que empezaron a remodelar unas cosas. También tuve ahí un colega, fue a buscar unas credenciales. ¿Qué peso tiene Castrilli en ANFA o qué puede hacer? ¿Inflado con helio? No sé. La verdad, en este momento es más que nada por un tema protocolar que también. Habla de que quieren trabajar en conjunto, pero recordemos, y de hecho lo tuvimos entrevistado la temporada pasada al hombre de la empresa de árbitros, sí. Que es un ente aparte. Es un ente aparte, pero es una suerte de camaradería, de como decir, estamos trabajando todos en conjunto, o bueno, digámoslo derechamente, y robamos todos juntos también. Pero yo creo que más que nada por eso, o sea, no tiene pito que tocar. Fue visita para saber quién es, porque en algún momento se tiene que topar, al menos con los cabecillas. ¿Por qué? Porque recordemos que en las bases de la Federación de Fútbol de Chile, el presidente de ANFA, ya sea ANFA Nacional o ANFA Tercera División, eso no lo especifica las bases, dice solo el presidente de ANFA, tiene o puede ser el presidente o vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, y eso está reglamentado. Es obligación. El presidente o el vicepresidente. No puede ser menos que eso. Y puede, insisto, ocupar el cargo de presidente o vicepresidente de la federación. Y de ahí se va desglosando para abajo y van intercalando. Si el presidente de la federación es el presidente de la NFP, el vicepresidente por obligación tiene que ser el de ANFA. Y después el secretario tiene que ser el de ANFP, y así para abajo. Se van intercalando todos los puestos. Entonces en algún momento se los va a topar, por ejemplo, en el tema de la Copa Chile. Claramente se los puede topar. Eso lo hace la federación. O sea, si Castrilli va a ver el tema de los árbitros, tiene que saber mínimo con quién va a hablar. Bueno, lo que nos dice Yucho ahora es que designó a Mario Sánchez como el presidente de la Comisión de Árbitros. Ya, me trae recuerdos del club del póker, la verdad. Ah, bueno. Nada que hacer. Y todos sabemos cómo terminó. Así como los medios que fueron corneteros. Sí, no, y cómo sigue acabando, si todavía no se ha acabado el club del póker. Está ahí. Estamos en el 2.0. Fue una actualización de Windows, así. Claro, claro. Pasamos, a ver, como de Windows 98 a ME, pasamos de uno ahí a uno peor. Más mula, claro. Claro, no, fue horrible, pero la verdad es que es patético, por decirlo menos. La verdad es que yo lo decía en la interna con los muchachos. Yo no esperaba nada de este comunicado. Y aún así me lograron decepcionar, igual como diría algún mítico personaje de Malcolm. De Malcolm, totalmente. No esperaba nada y me decepcionaron, y de verdad que yo tenía esperanza, de verdad que tenía fe, lo hablamos varias veces, tenía fe con las cosas que se estaban haciendo, y la verdad, no sé, de verdad no sabría qué decir, cuál es el arreglo, qué hay con ese estadio, qué hay. O sea, esta situación de por sí ya es irregular, el estadio no cumple con nada y aún así se está ocupando. Lo decía Nicolás hace un par de programas atrás también. ¿Para qué tienen un estadio 2? ¿Para qué hay un estadio 2? O sea, la primera sanción que debería haber hecho ANFA, perfecto. Hubo ruptura de protocolo sanitario. En la próxima fecha usted no me ocupa el estadio 1 que presentó. Me ocupa el estadio 2. Hasta que me arregle las condiciones. Tiene sentido común. Exacto. Y en lugar de eso, hicieron todo un truco, una marioní, una cuestión muy ordinaria para echarle la culpa al utilero, ¿cachai? O sea, de todas las personas que están en esa cancha, tiran por debajo a la micro al utilero. Mira, bueno, resulta que el utilero tiene un supervisor y tiene superiores. Exacto. Ya, ¿por qué no están ellos debajo de la micro? Pero mira, a ver, ¿qué puedes esperar menos ordinario si la credencial de este año es esta? No sé cuál es mi cámara. Acá. Ahí la puede ver. Sí, totalmente. De hecho, voy a dejarla en primera pantalla. Sí, va a estar en cámara 1. Sale mi root. Va a tener que darle root, obviamente. Obviamente, para que. Por si me quedo. Toma, por ahí si está. Ahí está, mire. ¿Qué más ordinario que esto? Esperamos 2 años, si no me equivoco, para esto. Ay, esto, perdón que lo tape, profe. No importa. ¿Qué más ordinario que esto? Cuando. Bueno, por lo demás atrás tiene. Ahí el logo, que creo que costó 5 palos, que es una basura. Y una firma, que no sé de quién es. O sea, creo que es una firma, bueno, parece una mosca, más que nada. Pero, ¿qué más ordinario que...? De hecho, la credencial del Manuel está mal cortada.
Si eso lo, si eso lo mencionaste, Manuel, la semana pasada. Ya, pero chiche, no mames. Pero qué más ordinario que esto. Se dijo en algún momento que existía la posibilidad de que fueran credenciales electrónicas, como las de ANFP. Cámara 1. Sí, si sí, puede la cámara, por favor. ¿Dónde está el corte? Ahí está el corte malo. Malo. Qué sensual ese hombre. Estuve sensual, Manuel. O sea, ¿qué podemos esperar si estos son los tipos de credenciales que más encima se demoraron, Nico, si la memoria no me falla, 4 semanas? 4 semanas, sí. O sea, para esto, antes por último era un plástico bien elaborado, ahora son un papel que, no sé, en una noche de trabajo yo creo que la hago. No creo más allá que eso. Ya ahora conseguirse el timbre ahí del 2021, que no sé por qué es timbre, ahí deberían haberlo hecho con las letras, se hubiera visto bastante más decente. Uh-huh. Por lo demás, y el gusto de poner así una letra prensa, como pudieron ver, que aparte está mal distribuida. Por lo demás, como puede ver en su pantalla. Entonces, volviendo al punto, o sea, ¿qué más ordinario que eso? ¿Y qué podemos esperar si ese es el nivel de, entre comillas, profesionalidad? Oye, diciéndose la universidad de fútbol, y esa credencial no da ni por universidad. O sea, yo tenía una credencial, yo no fui a escuelas pagadas, por lo demás. De hecho, fui al Liceo Confederación Suiza. Aguante la Revolución Pingüina, justo me tocó en esos años, por lo demás. En Pudahuel fui a una escuela ya particular subvencionada, pero la mensualidad valía en ese entonces 1,000 pesos. O sea, era un saludo a la bandera. Uh-huh. Era como para tener el compromiso. Y en ese entonces la credencial de la biblioteca era mejor que esta. Y se los aseguro, de hecho las tengo guardadas en una billetera en la casa. Pero era mejor que esto. Estamos a 2021. O sea, ¿qué pasa si hay un artículo que dice que es el equipo local el que debe velar por la integridad física y moral de los participantes en el evento? O sea, si tenemos eso, la verdad, mi memoria es súper frágil. No, me acuerdo de ciertos puntos, pero no me acuerdo de todo lo que leí de las bases. Me quedé con lo que más tenía que destacar. Pero si dice eso, el chancho está tirado. Ya. Está tirado, o sea, se está contradiciendo todo el comunicado. Eco. De inmediato. Eco. O sea, ya no hay nada que hacer. O sea, el comunicado pierde completa validez si dice eso. Eco. Al tiro. Eso. Está. Eso. Ya. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Yo no le hago la pregunta a ustedes, miro a la pantalla para que los que nos están viendo ya ni sé qué me ves. Y lo que nos vean más adelante también. Sé que me ves, sé que ahí andan buscando qué es lo que voy a decir de ti, hoy no. Pero ustedes, señores de ANFA, ustedes, los apunto. Ahí está mi cámara. Ustedes. Ahí está. Hola. A ustedes, ¿qué van a hacer ahora? ¿Se creen con el poder de tirar las cosas para un lado, de en una pasada ser responsable al club visitante, en otro lado al club local, en otro lado ni siquiera ninguno de los dos y pasarlo a un municipio que no le corresponde por lo demás, independiente de que pase el estadio? Pero si se consigue el estadio, el club local, la responsabilidad pasa a ser de ellos, no del municipio. Eso me parece también uno de los argumentos más patéticos que han mencionado. ¿Qué hacemos ahora? Porque está en sus artículos, está en sus bases. Si hacemos bases y las vamos a romper, ¿para qué lo hacemos? Quiero que me aclaren esa duda. Si alguien puede hablar, si alguien quiere hablar con nosotros, comuníquese. Yo creo que ninguno tiene problemas en ir y escuchar la versión de ellos, por lo Defiéndase. Demás. Que bueno, todavía estamos esperando eso. Sí, por lo demás, por pero lo demás, no lo hacen. De hecho, va a haber 18 chicos este fin de semana y a lo mejor ahí se van a pronunciar, puede ser. Con la velocidad que trabajan, como esto pasó para las fiestas patrias, puede ser. Pero pronúnciense. Ahora, le digo al tiro, si voy yo voy a contraargumentar todo lo que me vayan diciendo, en base a lo que conozco de las bases y a lo que conozco de la situación. Si quieren que vaya otro, están en su derecho a pedirlo, pero si quieren que vaya yo por lo demás voy a grabar la entrevista, dicho sea de paso. Y siempre se va a hablar con las bases que se tienen y sin especulando. Porque si se especula, claramente se expone a problemas. Pero como todo está tan público, esto nos llega, hay documentación oficial. ¿Cómo nos pueden negar si es que dicen, ah, no, lo que estamos diciendo es mentira? No pueden. Simplemente no pueden. Hasta yo leí ese documento. Que soy el pajarito nuevo, básicamente, todavía. Y que me estoy entrando en este mundo, todavía. Pero tengo experiencia en otras partes.
y perdónenme, pero les falta harto sentido común. Ya. Les falta harto tiro. Sí. Dicho esto, podríamos ya dar por terminado el... Sí, sí, démoslo por zanjado. Ya dejamos la puerta abierta que ellos se manifiesten. Otra vez. Oye, qué locura. Sí, yo también tengo conocido abogados deportivos, así que podríamos hacer un debate interesante de la jurisprudencia, de la jurisdicción y todo eso. Exacto. Sí. Bueno, para variar, seguimos con el tema de problemas de series de transmisión en el partido de Pilmahue contra Rengo. Nico, usted en el nombre de los problemas de la transmisión. Bueno, ellos mismos, bueno, no vi este partido, pero ellos claramente mismos hicieron pública la información de que lamentablemente se les cayó la transmisión. Y bueno, es algo que se viene repitiendo. Me recuerdo que Poeta vio el partido con Linares y tuvieron muchos problemas también ahí. Muchas veces deja mucho que desear la transmisión. Me gustaría que los clubes que a veces tienen muchos problemas con la transmisión lo hicieran como lo hace Lota, o sea, es una entrada simbólica. Claro. O sea, y la calidad de Sarto Mayor. Claro. Sí. Es que eso es lo que voy yo, o sea, Lota lo hace de esa manera y le va muy bien. ¿Por qué exige, o sea, haces que una persona para ver el partido te pague 3.300 pesos y le vas a entregar un mal servicio? O sea, que queda conciencia de cada uno con un mínimo y bueno, así se puede ir mejorando, no sé. Pero es lamentable, lamentable que se siga repitiendo estos problemas con las transmisiones que dejan mucho que desear. A ver... Pero es que el tema de las transmisiones da para bastante, porque por ejemplo creo que fue la semana pasada que lo mencioné, el tema de la transmisión de Chimbarongo. Sí. Uh-huh. De muy hecho, buena por lo demás. Ya, si quieren hablar de calidad, a lo mejor la calidad de imagen no era la mejor, pero se veía y no se cortaba, no tenía problemas y había cuatro personas en transmisión por lo menos. O sea, lleguemos a eso. Ahora, si hay un problema de señal, a lo mejor los estándares que están ocupando son muy altos, bajemos la calidad al video. Pero que no haya cortes, que no haya fallas. El tema es que se vea. Que se vea decente, ¿no? Que se vea harinoso. Pues, es un tema en 144p. De dos de frente. Pero ocupemos algo más bajo. Bueno, yo para el sur no sé bien cómo es el tema de las señales, sobre todo para allá. No, no conozco Pilmahue, por ejemplo. Por ahí nomás. No conozco para allá. Sé que, bueno, Puerto Varas es como otro mundo, para allá hay buena señal. Frutillar a ratos tiene. Obvio, po, hombre, Pucón y Puerto Varas, como uno hay mala señal, po, hombre. Pozo. Pero el punto es que bájale un poquito la calidad. Listo. ¿El bitrate? Hay una opción llamada bitrate. Claro. Y le bajáis a 2500, claro, 2000, bien. A 1500 incluso. ¿Se le voy a bajar acá? ¿Acá? Sí. A ver. ¿Literalmente? A ver. Ah, ya, pues, ya. Sí. Bueno, nos vamos a ver más guapos. Sí, antes de más cuadrado. Antes de ir al análisis de lo que ya fue la tercera, vamos con nuestra tanda de comerciales de nuestros colaboradores que hacen posible que este programa esté al aire todos los miércoles con ustedes. Sí, y comienzo con Ñuble Print. Lleva tu pasión a todos lados. Los mejores relojes, cuadernos, camisetas, tazones personalizados con tu diseño y la mayor variedad de implementos y souvenirs para entregar los regalos. Tienes llaveros, como decía recién, tienes relojes, cuadernos, tazas, jinetas de capitán. Y todo eso lo puedes encontrar en el Instagram @nubleprint o al WhatsApp +569 2259 1523. Y como si esto fuera poco, si todo este abanico de, digamos, de implementos no diera más, tienes la posibilidad de participar en la polla de resultados de Nubleprint. Los participantes que van acumulando los puntos, se hace una tabla general, digamos, y está muy entretenida porque hay jugadores que van, que suben, que bajan. Yo ya no empecé, yo llegué atrasado, digamos, eso me di cuenta tarde. Entonces no quería participar porque es entrar tarde, pero una vez ya cuando se empieza un torneo nuevo, sí, voy a participar ahí para ver si salgo campeón de algo. Así que otra vez, claro. Entonces, así que recuerde que puede verlos en Nubleprint y sus redes sociales en Instagram @nubleprint y el WhatsApp +569 2259 1523. Sí, sigo yo. Ah, no, o vas Josman. No, yo sí, güey.
Y yo tengo que hablarles de nuestro amigo Josman de Barber Shop. Les recordamos que está haciendo domicilios todavía, pero pueden contactarlo en su Instagram de -Jos-Barber-Shop o mucho más sencillo al +569 41 44 14 37 para que salgan a tirar la pinta. Aprovechen que queda jueves y viernes para este fin de semana largo, que es 18, chico por lo demás, para que anden bien pinteados, para que tiren siempre pinta. Es primavera, es época de empezar el periodo de conquista, como dicen por ahí. Se vean bellacos. Exacto, tienen que estar bien, bien producidos para todo lo que se viene. Qué mejor que hacerlo con nuestro amigo Josman de Barber Shop. No alcanzaste a anotar el número, te lo reitero: más 569-41-44-14-37. Agenda, cotiza y ten el mejor estilo y el mejor corte con Josman de The Barber Shop. Exactamente, y recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, también cambia tu mente y tu actitud. Y con ABDX Profesional además entrenas con el mejor estilo. Ropa deportiva de alta calidad, de alta gama y con la mejor comodidad para poder realizar tus actividades al aire libre. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues es muy fácil, en las redes sociales, en el Instagram, ABDX-Profesional. O si ya quieres hacer una cotización más importante para la liga para tu liga de la empresa, para la liga con los amigos de Fútbol 7 o la Federación de Hinchadas Europeas, por ejemplo, si quieres sacar una camiseta del equipo más grande de Italia, que es la Roma, lo pueden hacer al +569 51 95 92 90. Repito, el WhatsApp: +569 51 95 92 90. Y también te puedes hablar por Instagram en abdx-profesional. Recuerda que con abdx profesional puedes tener excusas o resultados, pero ambas juntas no, señor. Verdad. Y por lo demás, un aviso de utilidad pública para el próximo programa: Ñuble Print va a quedar menos de un mes, así que preparen el buen regalo que me deben hace 2 años. ¿Dos años? O sea, claro, con este van a ser 2 años. Mira. Ah, bueno. Así que creo que sea así. Un reloj de Palestina, por favor. Oh, sí, y de Ranco, ¿no? También, sí, puede ser. Uno, bueno, sí, uno y claro, uno por año, uno de Palestino y uno de Ranco, ¿sí? Sí, está bien. Sí, y un tazón también, porque estoy tomando harto té. Hasta el final. Harto té. Sí. Oye, hablando de té, me fue a comer una lasaña el otro día. Ah, Garfield. Sí. Buen datito. Buen dato. Y yo creo que tuvo que ver algo usted ahí. No, bueno. Pues si le mandó un mensaje que se lo había ganado, yo no tenía idea. Pero la foto después nunca la vi, pues esa no apareció. Esa llegó por ahí. Bueno, cuento corto. Hablando de té, está el chai latte, que es un té chai con latte. Bien rico. Ayer hice la prueba en la casa con un té chai, estos que es de la marca de esa del indio. Ay, perfecto. Y le puse leche. Ah, bueno. Muy rico. Paso al dato: chai latte. ¿Ya? Chai latte, sí. Así que bueno, vamos con la tercera división. Sí. Mi querido Mufasa. Acá está la. Y es decir, acá está la Mufa. Acá está el resultado. Exactamente. Quintero Unido. Lamentablemente sucumbió en calidad de local ante Provincial Ovalle. Aquí recupera el tranco y vuelve a la senda de los triunfos. Nico. Un partido que fue bastante entretenido. El cuadro de Quintero tuvo sus ocasiones, pero lamentablemente el segundo tiempo el viento le jugó muy en contra. Por ahí en el segundo gol era un balón parado para Quinteros. Envían el balonazo y la pelota se les devuelve y viene la contra y lamentablemente los pilla mal parados. Con playa ancha. Claro, sí, estaba muy, muy fuerte el viento, pero es un triunfo valioso para el cuadro de Provincial Ovalle, que por ahí se venía complicando. Al comienzo del torneo era el serio candidato aquí en el grupo y ya se le estaban acercando a los perseguidores. Y por parte de Quintero es lamentable porque pese a que Vallenar no ha sumado, está ahí. Se le acerca pasito a pasito, sí. Lento pero seguro. Y creo que suavecito. De ganar Mejillones este fin de semana ya aseguran ambos, Mejillones y Ovalle, ya aseguran la clasificación. Cuando veamos la tabla voy a hacer los cálculos matemáticos. Claro, a la válida. Sí. Pero el fenómeno que más me llamó la atención es que la semana pasada no jugó Quintero y quedó arriba de Brujas. Ahora no jugó Brujas y ahí quedó prácticamente por arriba en la tabla. Las paradojas del fútbol. Paradojas del fútbol. Sí. A veces no jugar te hace ganar. Ah, salió.
Se fue en la mea volada. Sí, está como eslogan ahí del candidato que se dio la voltereta con el cuarto retiro. Sí. Ah, ahora que hable bien de, ¿cómo se llama? De Bruja. Va a empezar a ver. Va a empezar a ver. No, qué terrible. No, vámonos para la casa. Ya. Vallenar estuvo a puertas, estuvo ahí a nada de poder conseguir su primer triunfo. Sin embargo, Municipal Mejillones dijo todo lo contrario. Y de todas formas, igual le sirve a Vallenar porque se acerca un poco, pero la tuvo ahí el triunfo, ¿no? Bueno, y en este partido creo que las noticias estuvieron más fuera de la cancha. O sea, Vallenar comunicó que parte de su cuerpo técnico dio un paso al costado, y también un par de jugadores también dieron un paso al costado. Así que lamentablemente, en una situación bastante delicada en la que se encuentra el cuadro de Vallenar, hay personas que están abandonando el barco, y es lamentable porque en estos momentos lo que más necesita el club es la unión, y creo que eso lo único que hace es sembrar más dudas en cuanto a la permanencia en la categoría de Deportes Vallenar. Sí, bueno, es que a lo mejor la unión tampoco está en la parte alta, en las altas esferas de la dirigencia del club. Sí, de hecho, hace tiempo el ex capitán, acuérdense ese comunicado que hablaba, claro, del mal manejo que hubo. Entonces, exacto. Tiene quizás no estar entregando las mejores condiciones laborales, digámoslo. Claro, claro, sí, porque recordemos que no hay sueldos, hay apoyos económicos. Es mentira, si hay sueldos, si les pagan a los jugadores, y para qué mandas con cosas. Sobre todo en la. Si eso es una mentira maquillada. Es una mentira maquillada. Pero claro, puede que no se le están dando, a lo mejor los jugadores ni siquiera han querido evidenciar de cuándo no les pagan. Claro. Que puede ser también. Puede ser. De hecho, acá estoy leyendo, estoy haciendo un poquito de trampa, la entrevista de Camilo Hanger, que es el delantero de Vallenar. Y hace una mención muy importante de que es menos de lo que merecemos. Pero no lo hice así como de un ángulo así como muy así como sobrado o algo por el estilo. De hecho, al contrario. Lo dice así como... califica los partidos como raro, como que lo sienten raro, como que no conectan, como que las situaciones no se les da. Entonces igual es una cuestión muy complicada, y en lugar de como dar este toque así como tan así de como defenderse, así como no, a cada reconoce de que aquí hay algo más. Hay que ver, o sea, yo vi hace... Yo sé que no es el mismo plantel, creo que es la misma dirigencia, sí. Vi a Vallenar favorecido en un torneo de tercera división, por lo demás, y me consta, estuve en el estadio transmitiendo aquella vez. Pero ahora que lo estén desfavoreciendo, yo creo que es más por la frustración de los jugadores. No creo que suene a que estoy defendiendo a Anfa. No, es que no puedo decir lo contrario porque no he visto los partidos. Y ahí es donde uno ve si hay algo raro, ¿no? No puedo, o sea, opino desde la ignorancia en este caso, pero me parece que va más por un tema de la situación que está en el plantel, que la verdad es lamentable. Sí. Y eso que Vallenar juega, ese es el asunto. Vallenar está jugando, el problema es que no está ganando. Y solamente ha tenido un empate nomás. Dos, claro. Sí. Bueno, lamentable la situación de Vallenar. Esperemos que quienes queden, digamos, a cargo de este buque puedan hacer al menos un trabajo noble y digno de cara al término de campeonato. Recordemos que ellos quedan libres la última fecha, me parece, ¿no? Sí, justo. Sí. Entonces, ya... Le quedan seis, ¿no? Tic-tac. Empieza el reloj. Buena telenovela. El reloj. Y bueno, ya llegando, digámonos, al meridiano central de este campeonato... tenemos una sorpresa en el regional de los Andes, ya que Trasandino nuevamente enreda puntos en condición de local. Ya se está dando una tónica, ya no es sorpresa esto. Ya no es sorpresa. Nuestra pregunta era hace un par de semanas: ¿habrá pinchado rueda Trasandino? Y parece que pasó por uno, digamos, por un camino bastante pedregoso, porque ya lleva un periodo de estancamiento un tanto importante. Y lo que le ha permitido no solamente dejar el liderato de la tercera división A en completo, sino que también ya los contendores del mismo grupo se le van acercando ya de manera, digamos, peligrosa, un par de enredos más, y hasta puede quizás quedar hasta eliminado de los playoffs. Entonces es una situación, digamos, difícil para el cuadro del Cóndor. Sin embargo, los canarios de la Pintada Unida, bien. Pegaron de vuelta. De menos a más. Uh-huh. Bueno, hace unas semanas conversábamos si es que era conveniente el cambio de entrenador, ya comenzado el campeonato, y vemos que al cuadro de La Pintana le favoreció. O sea,
desde que se fue el técnico, como que descomprimió el camarín, quizás. Sí, pues. Liberó tensiones, sí. Y creo que eso le favoreció bastante. Fue un encuentro en el cual, como siempre he dicho a Trasandino, no lo veo cómodo en su cancha. Desde el primer partido que lo vengo diciendo, creo que es una cancha que no le favorece a ellos para el fútbol que hacen. Y bueno, creo que el profe fue por ahí el que metió mano. Esta semana tenían un partido amistoso con Unión San Felipe y lo suspendieron. Sí, la Copa Valle de la Aconcagua. Lo suspendieron, yo creo que ahí el profe Lucho cerró la puerta, habló claro y creo que... Se puso bravo. Sí, bueno, es la tónica del profe, que creo que tiene su carácter ahí. Sí. Tostado intenso en Bazar Cafetero. Claro. Claro, y bueno, un cuadro de La Pintana que fue a guerrearla ya, hizo un partido bastante trabajado, trabajaron todos como hormiguitas, los vi ahí bastante bien compenetradas las líneas, y bueno, tuvieron una y se acabó. O sea, el cuadro de Trasandino fue el que hizo el mayor desgaste, tuvo las oportunidades y lamentablemente se quedó con las manos vacías. Sí, de hecho este fue de los partidos que pude ver de rojo, porque el que estaba viendo y el que hice nota fue el de Rancagua Sur. Jugaron lamentablemente a la misma hora. Sí. Qué estupidez más grande. Chanfle. Pero lo pude ver de rojo y sí, coincido con Nicolás que, y con lo que decía el profe, de menos a más. Y lo otro, que fue un partido muy inteligente, fue muy bien trabajado el partido de La Pintana. Hace rato que no se veía a una Pintana con la idea clara. Me tocó el partido de la ida, La Pintana Trasandino, y no, Trasandino clarísimo en ese partido, muy claro, y La Pintana a ratos perdido, a ratos como que ganaba lucidez, y aquí fue todo lo contrario, fue como marcha de tractor, pero agarró vuelo y de ahí no lo pararon más. Pero sí, lo que dijo Nicolás, tuvo una, la materializó, y a pesar de que tuvo más, no tuvo la impericia para poder hacer más abultado un marcador que, por lo menos a lo que pude ver, insisto, lo vi más o menos de reojo, para mí por lo menos debería haber sido un 2-3-0 fácil, sin goles para Trasandino por lo demás. Y el otro punto aparte, exagerado el tiempo de añadir, 7 minutos para mí fue demasiado. Yo creo que no lo se ameritaba. Está dando esta tónica de que están extendiendo por 7 minutos. Pero hubo alguna... ¿Con qué fin? O sea, mira, dentro de lo que estaba escuchando y de lo que vi, para mí eran 4 minutos y estábamos bien. Es por el tema de la sustitución, que ni siquiera con VAR, que está el tema del asunto de que por cada cambio son 30 segundos. Claro. ¿No? Sí. O sea, si tenés 6 cambios, 3 por lado en el segundo tiempo, son 3 minutos y listo. Claro. No, y con el gol que fue en el segundo tiempo, también se supone que es un minuto más promedio. Por eso decía 4 minutos y estábamos bien, pero 7 fue demasiado. Sí. Y también las faltas, cuentan también las faltas cuando los jugadores están en el suelo, ¿cierto? Sí, no tanto. Sí, pero, no exacto, tanto, pero hasta por no ahí. Tanto. Ya. No tanto. Si un jugador queda lesionado y no sé, pues que tienen que atender lo que tiene que entrar la camilla o la ambulancia. O los kinesiólogos, ahí ya te resta punto. Sí. Pero si el jugador se cae y falta, eso es parte del mismo juego. Ah, claro. Por eso están estas nuevas ideas que quieren hacer de cambio de reglamento, de que el balón, cuando se para el balón, se para el tiempo, pero juega en media hora, porque al final el tiempo efectivo de juego es media hora. Claro, etcétera. Como un futsal. Claro. Cosa, idea que no apoyo. No me gusta tampoco. Ahora quiero ver según la pauta, dice, La Pintana le cuenta el chiste Trasandino. Sí. ¿Le hizo la gracia? O sea, pero es que lo hablábamos, o sea, gracia entre comillas, porque Trasandino no se siente cómodo en su cancha. O sea, gracia está por ahí. O sea, es bueno porque estaba haciendo, a pesar de que venía cayendo hace un par de fechas, seguía arriba, a tope. Claro. Seguía invicto. Exacto. Eso era. Claro, entonces, claro, por ahí puede ser, pero de que sea así como mediana, que sea como sorpresa. Que fue una talla, sí. No fue un chiste, sino que fue una talla. Es que claro, me acuerdo un término que escuché por ahí un tiempo en los Andes, que le hicieron la 45. 45. La 45. Bueno. Real San Joaquín y Municipal Santiago en tablas. 1-1 en un partido que, digamos, no le sirve a ninguno, porque ambos ya están, digamos, buscando la opción de poder consolidarse en el grupo, ya dar ese paso de salto de calidad. Y son, digamos, los dos pueden sentirse con... No creo que alguno sienta punto ganado, ¿no? Bueno, creo que era Real San Joaquín el que, si es que ganaba este partido, quedaba puntero. Sí, y lamentablemente no pudo. Y entonces, prácticamente, ya. Si vemos acá, Rancagua Sur con Escuela de Macul son los que van a estar peleando abajo. Y arriba son 4 equipos para 3 cupos. Entonces aquí el ganador
de la fecha, sin lugar a dudas, es la Pintanonia. Sí, no, no, y ojito, veamos si, si Rancagua Sur no se mete después de esta fecha. Porque igual quedó más o menos el tiro de cañón. Sí, podríamos, sí. Podríamos poner un pororito. Sí. Sí. Sí, sí, no, sí, este el partido del que. El, bueno, es que. Perdón que me haya adelantado. El que sigue, los que tenemos que realizar prácticamente fue clave en el grupo. Sí, sí. Donde determina el técnico. De los chicos buenos con Municipal Santiago. La verdad que no lo vi, pero lo que decía, era la gran oportunidad para el cuadro de Real San Joaquín de consolidarse, de mostrar su buen alza y lamentablemente lo desaprovechan. Lamentable para ellos, pero siguen ahí. Igual es un punto sumado que los mantiene en la parte de arriba. Sí. Por mi parte lo mismo, solamente que creo que al final el más favorecido es Municipal Santiago, porque Real San Joaquín ya tiene más o menos el camino pavimentado y el que necesita sumar para que no se le vaya acercando Rancagua Sur eventualmente era Municipal Santiago, sobre todo considerando lo que había pasado con La Pintana. Sí. Entonces, para mí el gran ganador de este partido, hasta por ahí, sigue siendo Municipal Santiago, Municipal porque Santiago, suma técnicamente, y suma en condición de forastero. Sí, sí, es que a mi criterio, yo encuentro que si yo fuera técnico de Municipal Santiago, de los chicos buenos, no jugaría en San Ramón, le digo al tío. Ah, no. Ah, bueno. No me sentiría conforme. Porque es un partido de estos partidos que se llaman partidos bisagra. Claro, sí. Absolutamente. Que te puede dar un posicionamiento, digamos, para no pasar tan. Sufrir tanto, en otras palabras. Igual es importante en el fútbol tener más certeza que incertidumbre. Y un equipo que está con bastante incertidumbre, vamos a decirlo, y otro equipo que ya está tomando muchas más certezas es Escuela de Macul, que vuelve a perder. Es la quinta derrota al hilo. También, digamos, con una diferencia de goles amplia y no levanta cabeza en esta zona centro. Recordemos que Escuela de Macul parte ganando, posteriormente empata, también le remonta el partido a Rancagua Sur, y de ahí en más solamente ha cosechado derrotas un tanto traumáticas. Y sin embargo ahora, pese que todavía tiene la opción abierta de poder incluso hasta clasificar si es que se le hacen una buena remontada, pero en lo que es hoy día 6 de octubre están bastante complicados con el tema del descenso. Rancagua Sur, que fue por 6 fechas el colista del grupo, lo supera haciendo un buen fútbol, haciendo una buena diferencia de goles, y yo creo que es un envión anímico, porque en el fútbol es mucho más fácil, el caballo pillado, caballo pasado. Eso en el fútbol se da mucho. Es lo que está pasando, por ejemplo, en primera división con Wanderers. Sí. Yo creo que Wanderers, si es que al menos, puede que no se salve el descenso, pero al menos último no va a salir. Sí, se está convirtiendo en asesino de gigantes. Exacto. Santiago Wanderers. Exactamente. Entonces, claro, un equipo que viene en bajada, en caída libre, digámoslo, porque Macul lamentablemente viene en alza. En caída libre. Macul. Y Rancagua, que van ya está empezando a despegar. Yo creo que eso, el factor anímico es demasiado determinante en esta zona. Y está la ventaja que Rancagua Sur ya ganó el enfrentamiento directo. Exacto. Ganó el enfrentamiento directo. Depende de ellos nomás mantenerse en la categoría. Exactamente. Claro. Ahora de la escuela de Macul tiene que esperar la calculadora, ir a ganar de visita. Y tiene que hacer un montón de, digamos, de periplos para poder salvarse y mantenerse en la categoría. Nico. Más encima decir que las derrotas de Macul no son estrechas, sino que son demasiado abultadas todas. Lo que hemos venido diciendo, el tema también de la diferencia de goles, es que en algún momento con Rancagua Sur ahí llegan a quedar con los mismos puntos. Lamentablemente Macul está muy desfavorecido por el tema de la diferencia de goles. Otro punto aparte también es el tema de la transmisión de Rancagua Sur. Que llamaran gordito a los jugadores de Macul, eso no me pareció, la verdad. Vi por ahí también varios comentarios De Teo Higgins fue la transmisión. Repudiando, porque es gente que nunca ha visto, o sea, se vienen recién incorporando a la división y ya estén con esos comentarios.
creo que no corresponde. Peyorativo. O sea, es de como vieja, o sea, lo digo así como de vieja escuela de región, pero probablemente no lo dijo con mala leche, pero sí, el problema es que ya no va. No, es que ya mira, no va y no corresponde. Es que sabes que, mira, yo al relator, bueno, pues, lo conozco, a Joel. No fue el que hizo el comentario, sino que fue el mismo comentarista. Y sí, creo que el comentarista está mucho más pasado que varios jugadores por lo demás. Pero, pero el punto es que hay formas y formas. Claro. Por ejemplo, claro, cito, perdón que sea otro referente al respecto. En mi caso, cuando me toca un jugador de estas características, por ejemplo, ahora que pasó las fiestas patrias, ¿qué digo? Oh, estuvo bueno el 18, parece. Y pasa colado. Sutil. Lo dices, pero lo dices de una forma que no choca tanto. Porque ya, de frente, como decía Nicolás, sí, llamar claro, gordo a sí, un jugador, así, la verdad es que, y también lo noté, la verdad sí, es que deja bastante que decir. Habla de lo poco profesional que uno puede llegar a ser. Es que, digamos, es un término peyorativo. Peyorativo, sí, entonces. Ahora sí. Claro, o sea, y no, y ahora siempre. No, sí, siempre ha sido. Sí, a ver, no, digamos, no vamos a empezar a justificar cosas. Si siempre el muchacho que fue gordito, siempre le hicieron bullying y siempre, digamos, siempre sufrió por eso. Que lo dejan sí, el arco. El tema es que, sí, es que, profe, yo se lo dejo para la galería. O sí, sea, po, claro, el sí, hincha, po, pero sí, alguien que está en un medio, o sea, y creo que no corresponde. Claro, por ejemplo, el otro día vi una foto de Currimilla en Valdivia y está con evidentes de sobrepeso. Sí. Y ya, no nos vamos a poner, digamos, puristas en ese sentido de que sí, si un jugador que está con sobrepeso y que se le nota la camiseta, llama la atención porque uno está acostumbrado a un biotipo de jugador que es, digamos, hasta en un par de, cuando volvió Casanova de su lesión en la U, también con la polera rosada. Claro, bueno, el mismo año pasado, jugador año pasado, de San Antonio, Washington Torres. Claro, Washington. Claro, y es claro, es evidente, ya el jugador es un ser humano, puede digamos, incluso puede estar pasando por un periodo de ansiedad, un periodo medio depresivo, y tiende a canalizarlo comiendo. Pero eso no le da derecho a nadie decirle, oye, este gordo, ¿qué está haciendo? Poco menos que está jugando este guatón a la pelota. Exacto. Sí, no, en ese aspecto estuvo mal. Y lo otro, para que hablemos de la transmisión, bueno, se lo dije a mi colega por lo demás, que hayan empezado muy encima. Eso también me parece que estuvo mal. Mal, independiente de que sea gratuito, que se agradece, pero hagamos las cosas bien, porque se supone que es Teo Higgins, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, es Teo Higgins. Y empezar a 2 minutos antes del partido, la verdad es que bastante poco profesional, así como el comentarista que estaba. Bueno, destacar que... Pero fue un partidazo de arranca. Camilo Olmedo vio minutos. No, jugó un partidazo, terminaste acalambrado. Sí, los últimos minutos le pegaron bastante ahí cuando se proyectaba, así que felicitarlo también por el triunfo. Sí, no, un partido, a ver, ya, para que pasemos netamente a la cancha y corto, preciso, mortal, porque el tiempo no se apremia. Fue un partido muy sólido de Rancagua Sur. Vacunó cuando tenía que hacerlo, reaccionó muy tarde. Escuela de Macul reaccionó en el minuto 80 y algo, no me acuerdo si fue 84, 85. La verdad es que reaccionó muy tarde. Mostró un buen juego en esos últimos minutos, echando mano a la banca. Pero la verdad es que Rancagua fue superior. O sea, fue prácticamente un cuadro arrollador. O sea, es que, si hubiera querido hacer 6-0 en el primer tiempo, lo hacía. Es que eso fue. El primer tiempo de Rancagua Sur fue donde marcó la diferencia. O sea, como tú dices, poeta, si es que hubiera sido un 6-0, a nadie lo hubiera extrañado porque. Creo que todas las que se generó daba para un 6-0 tranquilamente. Por ahí desperdició mucha jugada. Y bueno, el segundo tiempo ya manejó el partido. Jugó con el resultado. Y como tú dices, en los últimos minutos, el profe de Macul echó mano a la banca y por ahí y logró cambiar las cosas un poquitito, marcar el descuento, pero lamentablemente no sirvió de mucho. Sí, no, y a Macul se le notó que no estaba Ávila desde el inicio. Se le notó. Harto, se le sintió harto el juego. Sí. Sí, harto. Sí. Y bueno, eso fue, digamos, el grupo Centro. Centro, sí. Y tomamos un tren al sur y comenzamos, ya que el Toro Osorno vuelve al triunfo. Y vence a Linares por 2-1 en Mufasa. Decía, ¿por qué no estaba tirando la gráfica? Era por eso. Era por eso. Ahí está. Por sí. Provincial Osorno vence por 2-1 a Linares Unido. Le pone, digamos, lo complica más a Linares porque también está en esa lucha, digamos, con los fantasmas. Muchas veces, una vez estuvo un profesor
que comentaba el hecho de que estaban un año que estuvo peleando el descenso con un equipo X, no me acuerdo qué equipo era, y es un tema que es complicado desde el factor anímico, porque entrenaba, me decía, entrenamos toda la semana con la mayor intensidad, con todo el optimismo en el entrenamiento, se nos daban todas las cuestiones, pero bastaba que en el partido, en el minuto 30, un jugador del equipo diera un mal pase y se insegurizaban todos y empezaban los fantasmas y ya no iba y la pelota que iba para afuera se le metía al ángulo, y al final es sumamente complicado, y son situaciones que pasan porque es así, hay que saber convivir con la presión y saber, digamos, gestionarla, pero claro, o sea, es un golpe anímico, digamos, para Provincial Osorno, Nico, ¿no? Sí, bueno, y corta con una racha que venía de 3 partidos sin sumar victoria. Osorno se estaba estancando, y bueno, le ha favorecido que el cuadro de Ranco también ha tenido una baja, entonces todavía está ahí en la pelea. Y un cuadro de Linares que lamentablemente, cuando las cosas andan mal, como yo lo conversaba la otra vez, o sea, puedes estar jugando muy bien, te convierte en un gol y vienen todos los fantasmas a la cabeza y te mata psicológicamente. Sí, José Ángel. A ver, bueno, claramente le sirve a un Provincial Osorno que tenía que cortar esa racha, porque me parece que es uno de los equipos que hace buen juego en este grupo Osorno. No creo que merezca el resto, la verdad es que prácticamente todos hacen buen juego. Bueno, Linares a ratos es como el más errático junto con Pilmahue, pero a pesar de este resultado, Linares se ve favorecido porque Pilmahue no ganó. Ni tampoco sumó, perdió. Así que tan terrible para Linares no es que, a pesar de todo, ya viendo desde la otra vereda, consigue marcar un gol, que sigue siendo importante para el cuadro de Linares, que necesita, pero como sea, rajuñar, quedar ahí tal como Mufasa antes. Y le ganaron al puntero, claro. Afirmado en lo que es antes del Linares, puesto del descenso. Pero la verdad es que sí es importante para un Osorno que lo necesitaba y que me parece... Creo nos puede empezar a mostrar una vez más su mejor cara. Sí, y aquí pasa algo similar, digamos, a lo que sucede en la zona centro, que son 4 equipos para disputarse prácticamente, o sea, no prácticamente, son 4 equipos que se van a disputar 3 cupos para los playoffs. A diferencia de la zona norte, que ya... Son 5 equipos también. Son, están muy marcados. Claro, que se clasifican 2 y además esos 2 ya están con una diferencia, digamos, más clara. Uh-huh. Acá no, acá yo creo que son es la fecha 7, son 10 fechas y ya te quedan 3 partidos, la fecha 8, la fecha 9, la fecha 10, y van a estar a muerte, claro, a morir. Porque Deportes Rengo vence a Pilmahue de Villarrica por la mínima, y saludos para Manita, obviamente. Saludos, Manita. Y ya se empieza a consolidar en esto, quizás es como el dentro del grupo sur, es como el más regular dentro de los resultados. Pero está puntero. Sí, o sea, sí, pero está puntero, pero venía medio a mal traer y recordar. No quiero ser pájaro de mal agüero. Bueno, no me dicen Kimba por lo demás. Al lado de Pablo León. Claro, pero el punto es que recuerde la gente de Rengo que no se entusiasme mucho, porque Rengo hay veces que clasifica puntero y se ha ido despachado de inmediato. No es la primera vez, que también tiene un torneo ahí que va rajuñando, termina puntero, va con prácticamente con todo el envión anímico y se cae en la primera llave eliminatoria. Entonces, la verdad es que no se emocione mucho la gente de Rengo. Sí es importante la victoria, sobre todo en condición de visitante, donde me parece que Rengo no estaba haciendo sus mejores faenas. Pero para los partidos que venía haciendo en condición de local, si bien es cierto, me parece que un 1-0 frente a Pilmahue, y perdóneme la gente de Pilmahue, la verdad es que es poco. Porque muy Pilmahue poco. Es un equipo que, insisto, es muy tambaleante, y para un equipo como Rengo, que es el puntero, que venía mostrando buen fútbol en las últimas fechas, el marcador es muy mezquino. Bueno, yo a diferencia tuyo, Poeta, creo que son 3 puntos valiosos para Deportes Rengo, porque Pilmahue era el rey del empate, o sea... Partido de local era partido empatado seguro. O sea, claro, yo recuerdo que todos los partidos lo habían empatado 1-1 o 0-0. Mandarle un saludo a Manita, que nos había aportado ayer con un dato que decía que Deportes Rengo era el único equipo que ha ganado 4 partidos seguidos y no tiene empates en el campeonato. Ah, ya, verdad, perfecto. 4-0-3, el registro. Sí. 0-3-0-3. 4-5-6. Sí. Y ya, digamos, Ranco, que antes de hablar del resultado de Ranco, hay que hablar de una situación novedosa, digamos, porque es una apuesta dirigencial
Y pese a eso estaban haciendo un gran fútbol que Kevin Vidaña, que es el técnico de Ranco, estaba haciendo su trabajo, digamos, a través de Zoom, de trabajo remoto. Ya pudo llegar al país, hizo su cuarentena, así que se puede integrar ahora a los entrenamientos del club. Sí, bueno, como estuvimos averiguando por ahí, hoy día había la página de Ranco oficializado que el profe Kevin Vidaña ya estaba a disposición del plantel después de hacer su cuarentena. Y por ahí me pareció raro, dije, ¿cuarentena? ¿Viajó? Estuve averiguando. Y no, él desde el comienzo estuvo trabajando vía Zoom, teletrabajo. Sí. Y recién vino a conocer al plantel personalmente, así que para estas últimas tres fechas, tres finales que le quedan a Ranco, un Ranco que viene, como decíamos por ahí, tambaleando. Han habido varias situaciones por ahí que lamentablemente les han jugado en contra, pero como conversaba por ahí con mi gran amigo Josué, están mentalizados en sacar la tarea adelante y que bueno, con el trabajo del profe ya presencialmente se va a ver de qué están hechos. Mandarle un saludo a mi gran amigo Josué que marcó dos goles el fin de semana, iban perdiendo 2-0 y él como el capitán, patrón de fondo desde atrás, se mandó adelante y empujó y hizo los dos goles. Lograron estar 2-2, pero lamentablemente les convirtieron en el 3-2 y los liquidaron, así que buen triunfo de Lota. Sí, buen triunfo de Lota. Sí, yo saco medianamente, no en defensa, pero digamos a plantear la situación de qué pasa con Kevin Vidaña, que pese a estar trabajando de manera remota, hay planificaciones, hay sesiones de entrenamiento que son con directrices claras. Entonces, si tiene un buen intérprete, que al parecer sí lo tenía en la cancha, que es el profesor asistente, el entrenamiento se puede dar de buena manera. Sobre todo con el material audiovisual, va corrigiendo, exacto, va haciendo cosas, y con una comunicación constante se puede dar. Así que eso no es para que no se pongan a chaquetear o a encontrar la situación que es como poco profesional, no. O sea, en la pandemia todo el mundo trabajó por teletrabajo, así que no. Claro, y el poder de convencimiento que tenía él, o sea, el de convencer a sus jugadores desde el otro lado que estaba, desde Europa, de que su trabajo iba a dar frutos. ¿Sí? Las primeras fechas lo tuvo, quizás decayó en estas últimas fechas, pero como conversaba con Josué, ellos están totalmente confiados en el trabajo del profesor y bueno, con él ya en cancha, dicen que van a sacar esto adelante y van a meterse en la pelea nuevamente. Y a mí me llama la atención, porque también me enteré hoy día, junto con Nico, nos enteramos de que estaba allá. Y Kevin Vidaña yo lo tengo en redes sociales y compartía videos así como del trabajo del equipo, los desglosados, analizados, y decía, oye, que va a campo, o sea, la propuesta, pero no sabía nada, estaba todo, digamos, estaba todo fríamente calculado, pues. Entonces, claro, o sea, es meritorio, sí, cuesta. No, y eso que estaba diciendo, profe, también recalca el compromiso que tiene. Sí. Porque sí, no estar acá y aún así estás con los videos, el trabajo y todo el tema. Sí, porque cuesta parar a un equipo estando presencial, imagínate a distancia. Bueno, en resumidas cuentas, Lota. Sí, triunfo importantísimo de Lota. Sí. Y aparte el profe de Ranco llega en un momento justo. Llegó en el momento exacto, como dice el trovador guatemalteco. Sí, 3-2 fue la victoria del nuevo Lota Schwager a Provincial Ranco. Nuevo Lota Schwager que también está ahí. Ahí, ¿no es cierto? Está ahí. Ahí, es que no. Ahí está, pues. Así como que uno como que no encuentra otro apelativo. Así como, ahí. Presente. Puede crecer o puede decaer, pero está ahí. Exacto. En la amenaza o en la caída. Claramente. Así que, bueno, de este partido, muchachos, lo que. No solamente esas apreciaciones. No lo puede ver, por lo demás. Así que, ¿tenemos tabla de posiciones, Pablo León? Sí, tenemos tabla de posiciones en este mismo minuto. Ahí está. Ya, Grupo Norte Poeta. Bueno, como pueden ver en su pantalla, el puntero es Provincial Ovalle, que está escapadísimo, incluso de su más cercano perseguidor. De hecho, claro, de hecho matemáticamente está clasificado porque quedan 6 puntos en disputa. Claro, quedan 6 puntos en disputa, así que Provincial Ovalle está clasificado con 14 unidades. Entre clasificado. Exacto. ¡Clasificado! Mientras que en el segundo puesto, Mejillones, en esta fecha se va a jugar su clasificación técnicamente, claro, para lo que va a ser la siguiente fase con 11 positivos, mientras que en el tercer y cuarto puesto solamente diferenciados por
por los goles, como puede ver en el sector derecho al lado de los 5 puntitos, están Brujas de Salamanca y Quintero Unido respectivamente. Solamente más abajo va a llenar solito, solo con la esperanza de poder sumar de a 3 para dar pelea al tercer y cuarto puesto y salvar del descenso. Sí. Uh-huh. Nicolás, zona centro. Y bueno, aquí vemos que pese a la caída, el cuadro de Trasandino sigue puntero en el primer lugar con 13 puntos y diferencia de más 8. En el segundo lugar, Real San Joaquín se acercó un puntito, quedó con 12 puntos y diferencia de más 4. Municipal Santiago quedó en tercer lugar con 11 puntos y diferencia de más 4 también. Cuarto lugar para La Pintana con 10 puntos y una diferencia de más 6. Ojo con eso. En quinto lugar, Rancagua Sur, que sale del fondo, queda con 6 puntos y diferencia de menos 1. Y lamentablemente, Escuela de Macul llega a la última posición con 4 puntos y diferencia de menos 21. Podemos hacer un pequeño alcance. En este momento, Escuela de Macul va a tener que solamente sumar puntos, porque si llega a igualar con alguien, está completamente jodido. No, no, ninguna posibilidad. Exacto. No hay chance. No, y lo otro, imagínense qué pasaría si Trasandino pierde 1-0 y La Pintana gana 1-0. Le alcanza de inmediato. Sí, porque haría en ambos más 7. Más 7. Claro, más 7, y ahí quiero ver los goles a favor. No, Trasandino seguiría siendo puntero, sí, porque tiene más goles a favor. Sí, porque tuvo la goleada. No, pero si Trasandino, si La Pintana gana, va a quedar con 14 a favor. ¿Y se manda? No, La Pintana queda con 13. No, La Pintana tiene los mismos goles a favor. No, pero ojo. Por eso, goles a favor me refiero, no los puntos. Ambos tienen 13, ahora mismo. Perdón, y de hecho, Pintana superaría. Sí, pues entonces, si Trasandino llegase a perder, queda con 13-6. Entonces, manda el gol a favor. Claro. Absolutamente. Ahí está. Interesante. Bueno, Macul lamentablemente va a tener que. Bueno, Macul juega el día domingo a las 4 de la tarde con Real San Joaquín de local. Bravo. Trasandino juega de visita el día sábado a las 11 de la mañana en el estadio de Santiago, San Ramón. Nah, pero no creo que pase, no creo que pase algo. Oye, si el cae un meteorito. El loco de no sé si es de salud, no sé qué era, pero tenía aparte que ver con la cuestión sanitaria, andaba dando jugo en La Pintana con los camarógrafos. O sea, aquí hay una irregularidad, le van a caer ahora sí que le deberían caer las penas del infierno a Municipal Santiago, y en este partido yo creo que van a andar pero impecables. Yo creo que no van a haber partidos previos ni partidos posteriores, no va a pasar nada. De hecho, yo creo que va a andar hasta el mismo Seremi de salud en el estadio. De ese toque. Sí, yo confirmo. Uy, qué conveniente. Por dos. Y zona sur, querido. Zona sur, ahí está la zona Zure. En voz de Manolito Peter. Deportes Rengo lidera el grupo con 15 unidades. Bueno, y lidera el grupo y lidera la tabla completa. Sí, es absolutamente. El nuevo líder de la tercera división A. Deportes Rengo con 15 puntos, segundo Nuevo Lota Chávez con Schweiger con 13 unidades. Provincial Osorno, que con este triunfo se mete en la clasificación, fue un buen despertar con 11 puntos. Se lo sigue Provincial Ranco con 10 unidades. Y al final, Pilmahue de Villarrica con Linares Unidos se juegan el descenso, se pelean el descenso golpe a golpe, porque Pilmahue de Villarrica tiene 5 unidades y Linares tiene 4 puntos. Entonces aquí ya hay una, digamos, una diferencia mucho más abultada. Y está entretenida la pelea, tanto para clasificar así como para no descender, queridos fans de esta tercera división. ¿Tenemos próxima fecha o pasamos a la tercera B? Pasamos directamente a la próxima fecha. Que esto sería directamente, vamos a la B. Próxima fecha, Brujas de Salamanca recibe a Deportes Vallenar y Municipal Mejillones va a recibir a Quintero Unido. Saludos para la banda del vino. O sea, aquí los muchachos se juegan el todo por el todo. O sea, Mejillones sumando un punto y ya está. Exacto. Claro, está al otro lado. Sí. Y bueno, queda libre Provincial Ovalle y ya Quintero Vallenar y Salamanca se juegan el todo por el todo. Este va a ser, ya de ahora en adelante, la pelea del grupo. Sí, de aquí ya no hay margen de error. Exactamente, voy a esta zona centro. Bueno, como pueden ver en la pantalla, Rancagua Sur va a visitar a la Pintana Unida. Un Rancagua Sur que viene envalentonado y una Pintana Unida que también viene bastante envalentonado en estas últimas dos jornadas. Uno de los partidos a los cuales ponerle ojo. Mientras que Escuela de Macul va a recibir a Real San Joaquín, un partido también importante para los chicos buenos. Mientras que en el partido más apocalíptico de la jornada en cuanto a temas de salud, Municipal Santiago va a recibir a Trasandino de los Andes. Más apocalíptico. Sí,
Nicolás, zona sur, por favor. Bueno, en la zona sur, el cuadro de Linares Unido recibe de local a Nueva Lota Schwager en uno de los últimos partidos, ya que se les va, ya no tienen margen de error. Provincial Ranco recibe de local a Pilmahue, donde necesita sumar, ambos necesitan sumar puntos imperiosamente. Y el gran líder, Deportes Rengo, recibe a Provincial Osorno en un partidazo. Exacto. Absolutamente. Muchas gracias, León, por esta gráfica tan bonita que hace, con tanto cariño también. Vamos y con tanta mufa. Exacto. Y ahora con las localidades bien. Sí, sí. Pero eso no era problema de León. Era de los datos que nos llegaban. Ahora están correctos. Ya. Visite terceradivisión.cl, pues, donde van a estar más equivocados. ¿Qué pasó, Manuel? Y antes de ir a la tercera división B, que ya también tiene. Tiene novedades, tiene noticias, está tomando vuelo. Vamos con nuestros... ¿A cuánto? Colaboradores, sí. Partimos con ¿A cuánto? Exacto, vamos con nuestros colaboradores, como por ejemplo, ¿A cuánto? Que todavía nos tiene secos acá en el estudio. Estamos esperando que llegue el agua. Aquí está, para que no digan que estamos mintiendo. Aquí está. ¿Ven? Bueno, pero no hay que echarle la culpa a los muchachos de ¿A cuánto? Gonzalo se comprometió que mañana ya vamos a dejar esto y vamos a tener por fin... No es culpa de ¿A cuánto? Exacto. No culpes a cuánto, poeta. Exacto. ¿Por qué tanto bullying? Pero deberían haber llegado. Deberían haber llegado. Bueno, el punto es que nos tienen secos, pero de todas maneras siempre una buena opción es hidratarte con nuestros amigos de Aquantu, a quienes encuentras en las redes sociales, en Instagram como aqua.antu, o que puedes contactar al WhatsApp y hacer tus pedidos al más 569-4555-6740. Te recordamos que cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos y que desde 4 cada una tiene un valor de 2.500 pesos. Peso, mantén tu piel tersa e hidratada como nuestro amigo Fakir, que se lleva todos nuestros bidones, contactando a Aquantu al más 569-45-55-67-40. Yo estoy muy contento porque el fin de semana conocí a Aquaman. Y sí, tiene la piel bastante brillante, se nota que se lleva todos los bidones. Muy bien, muy bien. Y yo quiero decir que el café me resucita, me causa un escozor, un carcoma singular, un dolor que no carece de placer. Más me gusta entonces sufrir que no sufrir. En palabras de Napoleón Bonaparte, quiero mencionarles a ustedes que puede adquirir los mejores cafés en Bazar Cafetero. Tostado intenso, tostado suave, tostado excelso, tostado... ¿Cuál era? Así ya lo dije, intenso. También hay tantos con un poquito como más caramelados, chocolates, sugar free. Y el cuadro famoso de que está al lado derecho de León, de Mufasa. Cuadros decorativos. Cuidado, con no, no se vaya a romper, no se vaya a romper. Punto se va a romper. Con café de grano, sí. ¿Dónde lo puedes adquirir tu azar café de... está gordito el modelo. No. Sí. Arroba... Estábamos. Tenía problemas en la tiroides. Claro, me distraje. Perdón. En Instagram, arroba bazar.cafetero, los pedidos al WhatsApp va a ser el más 569-7955-4102. Repito, al Instagram, arroba bazar.cafetero, los pedidos al WhatsApp al más 569-7955-4102. No se olvide de pedir su cafecito para, digamos, soñar despierto en todo momento. Bueno, dale, gracias que la semana pasada nos regalaron café a todos. Así que... Ahí está, nice. De todo ese lote que está ahí, de ahí sacamos nosotros. Claro. Ahora para la foto ya no estarías. Pero no, sí, muy rico los cafés, de todas formas. Sí. Oh, mira, el capitán, un saludo. ¿Por qué a Lara le dan de a dos y a nosotros nos dan de a uno? Sí, bueno, un saludo para capitán. Que nos somos regalones. Para la capitán. Sí. Que en ese tiempo estaba en dos programas. Estaba acá y tenía su late. Ah, entonces, verdad. El late. Claro, el late. Ahí está, verdad. Sí, ataque directo, late, verdad. Claro, todo. Bueno, Nico, ¿cómo están las redes sociales? Mandarle un saludo a mi gran amigo Pablo Gajardo, que obtuvieron un triunfo ahí el fin de semana Magic Unido, y coloca saludos maquinaria. Y Felipe Santiméndez, que dice: llegué tarde, ¿en qué partido va a estar poeta? ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? Pues no me ha dicho nada CF3. Ah, bueno. No, aparte no me corresponde por la rotación. Tienen que hacer. Felipe, pero... ¿cómo me vende al aire? Siempre digo que por favor me dicen antes. No, poeta. Usted tiene que hacer como el meme. No lo sé, tú dime. No. Es que para poeta es fin de semana largo. 18 chicos. Era, no. ¿Podía celebrar este fin de semana y ya lo están comprometiendo con trabajo? No, ojalá que me comprometa con trabajo. Poeta, no. Ojalá, eso sí, pero el. Bueno, por rotación no me corresponde. De hecho, tengo un compromiso familiar el sábado. Como por rotación no me correspondía, confirmé hace
dos semanas que no iba, que iba a poder estar, pero estoy disponible para viajar el domingo o el lunes a trabajar. Pero el sábado tengo un compromiso. Poeta, di la verdad, di que te echaron. No, estás loco, me van a... Oye, no me echaron de aquí por hablar de Martín. No, o sea, pues, no, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ni que le dijera gordo a los jugadores. Por favor, por favor. Mira lo que dice Felipe. Dice, no me refería en otro medio, pregunto yo. Ah, bueno. No, pero si estaba diciendo, Felipe, no me ha dicho nada este fin de semana. No, por la rotación no me corresponde porque son dos partidos que no puedo estar. Di que te dejaron partir. No, así. Pero dice que se refería a otro medio. Si es que ibas a estar en algún partido. Ah, no, pero si puede estar como otro medio, otro entero. ¡Ah! Bueno, Felipe, yo también tengo los fines de semana ahí más o menos libres, así que no, cualquier cosa. No, otro medio, no. De hecho, pedí en uno donde estoy, pedí el fin de semana por lo mismo. Hasta el domingo, sí, no sin incluir el lunes. Por el tema de mi compromiso familiar, pero de ahí, no, en tercera, no. No, para nada. Me extraña. Ya. Campeonato Nacional, Tercera División B. Eso es. Lo van a querer golpear al grupo sur. Ahí está. Ya. Ahora sí. Vamos con el grupo norte, sí, porque el CEF de Copiapó vence por 1-0 a Atlético Oriente y Unión Compañías vence también por 1-0 al Club Social Ovalle. Nicolás. Bueno, lamentablemente, cuadro de CEF no transmitió su partido. Y el cuadro de Unión Compañía es el único club que tiene transmisión pagada en esta división. Lamentablemente no pudimos ver mucho, pero ya se va desglosando que va a ser un grupo que por el momento ya se ve liderado por CEF de Copiapó y Unión Compañía. Entonces, sí, este fue el grupo de los empates la fecha pasada. Sí, sí. No, de hecho se dio los mismos resultados la fecha pasada y ahora. Sí. Así que. Yo estoy más o menos el, por ahora. En la misma, solamente, a ver, consignar hasta por ahí que, bueno, Unión Compañías marca el tema de su jerarquía dentro de la categoría, pero frente a uno Valle que tampoco no tiene experiencia menor. Claro, Compañías tiene un poco más. Bueno, todos sabemos el quiebre que pasó con Ovalle, etcétera, etcétera. Bueno, y Unión Compañía viene experiencia en tercera A. Exacto. O sea, la diferencia tiene, de Ovalle tiene experiencia, pero en la tercera B. Claro. Bueno, y aparte que Copiapó es un equipo que siempre ha hecho valer su localía. Claro. Por lo demás. No es de extrañar que haya ganado. Sí. El grupo de la región metropolitana 1, José Ángel. Provincial Talagante tuvo batalla de goles, me dijeron que fue un partidazo frente a Cultural Maipú. Lamentablemente no lo pude ver, pero creo que fue un partidazo 3-3, como puede ver en su pantalla. Mientras que Curacaví y Clan Juvenil no se sacaron diferencias ni siquiera en el marcador. 0-0. Agonía, o sea, perdón, anemia de goles en este compromiso que deja repartición de puntos en ambos cotejos. O sea, los dos extremos, o sea, uno sin goles y los otros se repartieron boleta. Así sí, que... a lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron, no, nosotros hacemos todos los goles de... Repartimos. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero el partido de Provincial Talagante con Cultural Maipú estuvo bastante entretenido. Uh-huh. Un cuadro de Provincial Talagante que jamás fue abajo en el marcador. Pero lamentablemente un par de errores por ahí en la defensa. Uh-huh. Sobre todo en el primer gol, una mala salida del arquero que... deja ahí a Manuel Muñoz, que vuelve a marcar, uno de los goleadores que tuvo el pasado torneo. Y bueno, de ahí en más, el cuadro de Provincial Talagante fue el que propuso. Por ahí el tercer gol también fue un golazo de tiro libre. Pero fue un partido bastante entretenido. Y bueno, el cuadro de Cultural Maipú, que segunda visita y segundo punto que saca, así que lleva dos visitas, dos empates, no es malo. No, para nada, no es malo, no es malo en un torneo tan corto. Sí. Sí. Nico, el grupo Región Metropolitana 2. Bueno, aquí es donde vio acción nuestro compañero, que le mandamos un saludo a Bastián González, que en el cuadro de La Granja FC perdió por 1-2 ante Gasparín FC y Simón Bolívar, partido que hizo aquí Poeta, cayó de local nuevamente 1-2 frente a Aguara. Sí. Uh-huh. Bueno, de hecho acá tenemos la foto del Bastián. Ahí. Eso ya, sí. Y el debut del Cheo, dos arqueros. Sí, nuestro imagina. Colega panelista en su momento, Bastián, capitán en Gasparín.
buen comerío tuvo. Sí, sí, fue un partido interesante. El planteamiento del cuadro de Gasparín me sorprendió. Creo que lo planteó de mejor manera que frente a Guará. Mantuvo la presión arriba. Creo que se vio mucho mejor que la Granja. Abrió el marcador con un golazo de Loco Urrutia. Por ahí también estuvimos comentando en la interna si es que había sido virtud de si él, le pega o no le pega al arco. Claro, pero de cualquier manera fue un golazo. O sea, no había ángulo y la comba que hace el balón es un golazo. Después se lo empatan. Otra también tuvimos por ahí con Bastián, estuvimos preguntándole. Pero él le daba también el mérito al delantero. Uh-huh. Fue un golazo también. Y bueno, en los últimos minutos, Gasparín, en ese ímpetu de seguir buscando el triunfo, encuentra la victoria en un balón parado, en el cual uno de los centrales se anticipa a su marca y bueno, al Cheo, y marca el 2-1 definitivo. Que para mí, en mi impresión, fue un resultado justo. Sí, bueno, en la práctica digamos que ese probablemente perfectamente puede haber terminado en empate el partido entre Gasparín y La Granja. Fue una desconcentración el gol, como lo vimos, Nico. El típico de primer palo que está pero no está. Y eso le generó el balance positivo a Gasparín. También en La Granja yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi gran amigo Joao Cancino de La Granja, que obviamente usted sabe, si va a repuntar, si su trabajo es bueno, amigo mío, así que no se preocupe, le mando un abrazo muy fraterno. Tranquilo. Y apretado, sí. Bueno, en cuanto a Simón Bolívar, que estuvo aquí, nuestro querido, el poeta del relato, con el gran Christian Frey, le mando un saludo y recordar esos momentos de Fanatic Gol que eran muy, muy entretenidos. A ver, fue un partido que se jugó con bastante sol, por lo demás. Menos mal que había techo, si no Christian Frey me hubiera encandilado. Pero te hubiese freído. No, pero volviendo 100% al partido, saludo a Christian Frey. O sea, que realmente lo molesto por lo demás. Fue un partido que, sinceramente, el primer tiempo fue un poquito de relleno. Fue bastante plano, bastante chato, careció de llegadas al arco. La verdad es que dentro de la transmisión hubo que hacer malabares para darle emoción al primer tiempo. Pero la verdad es que fue bastante interesante lo que proponían tácticamente ambas escuadras. Tanto Aguará como Simón Bolívar. Se me olvidó el nombre del apellido. Tenía un apellido poco convencional. Pero gritaba harto, proponía harto tema de basculación también al conjunto Aguará, sobre todo en la línea del medio terreno, que fueran siguiendo el tramo del balón. Mientras que por parte de Simón Bolívar, Francisco Herrera también gritaba harto, daba hartas instrucciones, sobre todo con el tema de los balones detenidos en la jugada de táctica fija, trató de sacar provecho, pero no hubo mayores diferencias al término del primer tiempo. De hecho, se fueron 0-0, se guardaron todos los goles para el complemento, y vaya qué golazos estaban guardando, porque hubieron dos remates de media distancia que de verdad fueron preciosos, preciosos. Un remate cruzado desde el sector ofensivo derecho por parte de Aguará, que dejó sin opciones al golero de Simón Bolívar, mientras que por parte del conjunto de Simón Bolívar, que fue el descuento porque lleva 2-0 el marcador por parte de Aguará, que de hecho marcó los goles en, si no me equivoco, fueron 10 minutos, creo, no recuerdo bien, tengo muy latente todavía el partido del lunes en la cabeza. Pero fue un remate también desde el sector ofensivo izquierdo, cruzado, un remate prácticamente la pilló de sobrepique, fue de verdad un latigazo. Si no me equivoco, la pelota no se demoró 2 segundos en llegar a la portería desde fuera del área. Fue sinceramente un golazo con unos cambios de esquema que la verdad le dieron otra tónica al partido, le dio otro dinamismo, y se agradece bastante porque le quitó todo lo plano del primer tiempo y propusieron buenas cosas. La verdad es que sentí sólido a un Aguará que a rato mostró ciertas licencias en la faena defensiva, no tanto como las que mostró Simón Bolívar, que al final fueron las que le terminaron dejando el marcador abajo por 2-1. Pero Simón Bolívar es un cuadro interesante, es bueno verlos en terreno. Lamentable por Enzo, que no pudo marcar gol, que rió harto. De hecho, tuvo una tarea difícil ir a la pelea con los centrales. De hecho, a uno de los centrales le llegaba por aquí, igual iba a la refriega. Fue muy bravo el partido de Enzo, que ganó un par de cabezazos por ahí,
pero fue ingrato, ingrato para un Enzo que trató de replegarse, trató de estar en contacto con la pelota y lamentablemente no pudo hacerlo mucho. Si no, creo que la historia hubiera cambiado, porque me parece que es uno de los pilares angulares de la ofensiva, sin desmerecer a los otros dos muchachos de Simón Bolívar, pero Aguará se vio sólido, justo el marcador, y la verdad es que un 2-1 que le hace justicia al segundo tiempo. Porque en el primero, si hubiera sido así todo el trámite del partido, la verdad es que un 0-0 no le extrañaba a nadie. Oye, Poeta, ¿tú sabes por qué Aguara ganó? Porque una carrera lo esperaba. Ya, Felipe Santibáñez nos dice: caballeros, recuerdo que si necesitan él o los compactos de los partidos que transmite CF3, basta con solicitarlo y se les será entregado de manera gratuita y de libre uso para ustedes y para cualquier medio de comunicación que cubra Tercera División. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Perfecto, muchas gracias, Felipe. También no te he pedido el compacto del partido para subirlo a mis redes sociales porque es promoción de mi trabajo. Así que lo dejo pedido ahora, al aire, para todo el público. ¿Eso? Así que la otra semana vamos a tener compacto entonces, si se hace partido. ¡Qué emoción! Nice. ¡Qué emoción! Y no hay más... ¿Cómo están? ¿No hay más redes sociales? ¿No? ¿Solo Felipe? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos al grupo de Región Metropolitana. Trackstar. ¿Qué fue? Gracias. Se le lenguó la traba. De nuevo empezó esos sonidos de León medio extraño, ¿no? Sí. No, el otro. No, el otro. ¿Ese? Ah, bueno. Como eructo trasero. Pero con la boca. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Son más de las 10 de la noche. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? La verdad, no sé, la verdad. Esos son para auto, güey. A mí me coloca tarjeta amarilla por menos y a León nada. Voy a estar atento al grupo de WhatsApp. Las confesiones de León. Sí. Ay, ya. Grupo Región Metropolitana 3 más sexta región. Tricolor de Paine vence por la cuenta mínima a Municipal de Puente Alto y Deportes Rancagua, que Manita nos decía que le pusiéramos ojo, tenía toda la razón, Manita no falla, vence por 3 goles a 2 a Deportes Pirque. La verdad no vi ninguno de los dos partidos, pero por ahí vi un par de... El tapadón. El tapadón de Esteban Aguilera. Sí, el tapadón a Rubén. A Rubén, claro. Sí. Bueno, un arquero, el de Tricolor, Esteban, que viene dando que hablar hace bastante tiempo. Me extrañó, bueno, que siempre ha sido ahí de la casa, le tienen bastante cariño, quizás por eso no ha emigrado, pero me parecería que podría estar en un equipo quizás de tercera A tranquilamente, pero bueno, es el pilar fundamental que tiene ahí el cuadro de Tricolor, y gracias a sus grandes actuaciones, y en este caso ganaron a otro de los equipos que venía de sumar de 3 la fecha pasada, que es Municipal Puente Alto. Sí, de hecho, bueno, también no pude ver ninguno de los dos partidos, pero sí pude ver el tapadón, y también supe, dentro de lo que me pude informar, que fue un partido bien entretenido, que se justificó el resultado, al menos prácticamente todos se coincidían con lo mismo, pero que Municipal Puente Alto fue un digno rival. Me parece que no cambió mucho la cara de lo que mostró contra Pirque, que eso es bueno para un equipo que estaba debutando. Bueno, es como el, ¿cómo se dice? El hijo espiritual del Juba. Claro. Al final. Claro, sí. 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 También en el grupo Sur 1, el Colegio Guillón fue una aplanadora y venció por 5-0 a San Pedro de la Paz. Me acordé del meme de Guillón, estuvo muy bueno. Sí. El del bigote de... con... No, ¿cuál, no, el otro? El de la planadora. Ya vos tenía bigote. San Pedro, tantos kilómetros. 81 kilómetros. Muy bueno. Se estuvo muy, 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 digamos, bueno. Bueno, decir que más allá que ese meme no vimos nada más porque no se transmitió el partido, lamentablemente. No podemos decir nada. Se comenta que fue un gran partido de Colegio Guillón, pero eso no se puede decir claro. Nada. Sí, pero no está la apreciación de San Pedro. Eso es lo fome de que todo. San de Pedro no ha ganado. Yo sepa, no ha ganado. No, porque empataron. No, empataron. Claro. Sí, claro. Pues, pero a lo que claro. Va, que al no haber una transmisión, no tenemos ningún tipo de referencia como para decir. O base, mira, incluso. Guillón le pasó por encima. O sea, bueno, el meme, podemos decir, pero digamos, es parcial, es sí, subjetivo. Pero es que si es por ese tipo de cosas, no sé. Yo siempre me acuerdo del tema de BKHS con la planadora azul y unas cuantas fechas después lo estaban echando. O sea, sí. Y fue portada de diario. La planadora de claro. Sebastián. Claro. Sí. Bueno, Chimbarongo vence por 3-1 a Deportes Tomé. Bueno, este partido
por las referencias que me dio Poeta, lo estuvimos viendo ahí. Un partido en el cual el cuadro de Tomé salió a hacer su trabajo, se plantó bien y en los primeros minutos salió de contra, y gracias a una de esas contras le salió el 1-0. Por ahí manejaban el resultado, pese a que Chimbarongo buscaba y buscaba. Pero lamentablemente tuvo la expulsión de uno de sus delanteros, y de ahí el resultado cambió. En el segundo tiempo encontraron la paridad, y bueno, después, gracias a dos penales, por ahí el primero fue medio dudoso, el segundo nada que decir. ¿Qué es para usted dudoso? Fue una mano. Ya. No se ve bien en la transmisión si la mano la tenía así o la tenía... Pero pega directo en el miembro, digamos. Pega. Seguimos hablando del brazo, ¿cierto? Pega como en el codo, entonces no se ve si es que ya, el codo estaba así o estaba ya, así. Ya, no tiene rebote previo. No, nada, ya. Nada, que nada. Lo pudiera haber anulado, porque esas manos de rebote ahora se. No, claro. Bueno, excepto en un partido que me tocó transmitir de Recoleta, que claramente un defensor de General Velázquez empuja el balón con la cabeza, pega en la cabeza, le da en el brazo a un jugador de Velázquez y el árbitro no dudó y lo cobró de inmediato. Claro. Ah, pero no al mismo jugador de Velázquez. No, lo desvió uno de Recoleta tratando de hacer el pivoteo. ¿Ya? Se agacha, desvía el balón y después le pega al de Velázquez. Ya, pues que ahí va la interpretación, porque si el de Velázquez, digamos, está defendiendo y tiene más prolongado el cuerpo. No, de hecho estaba. Ya, es que, no creo que es más que esto. Sí, no, es que a lo que voy yo es que la mano, por ejemplo, si el balón me rebota bien en muslo y después me pega en la mano, que yo la tenga así, no es mano. Porque hay un desvío previo. Ya, pero si es del rival, no necesariamente aplicado. Ah, ya, perfecto. Poeta. Ya, yo tenía Felipe dice amarilla para Poeta. Por el comentario que acaba de hacer ahí. Bueno. Oye, me están paqueando fuera de mi programa. ¿Qué onda? Un paqueo interprograma. ¿Qué onda? Ah, bueno. Paqueo interprograma. Esto es primera vez. No me mandes esas tallas de transmisiones. No. Por Dios. Bueno, para seguir con el análisis. Espero ganarme una transmisión esta semana. Ya. Sí. Luego de ese penal dudoso, ya en los últimos minutos por ahí. Chimbarongo siguió buscando y encontró a través de otro penal, que en el cual no hubo duda, el 3-1 definitivo, con el cual Chimbarongo se candidatea, bueno, al igual que Quillón, que fueron los que empataron, como los dos sólidos equipos de este grupo. Uh-huh. También destacar lo que hizo Deportes Tomé, que tenía su tarea bien clara hasta la expulsión. Lamentablemente, con un jugador menos, la tarea se hace bastante difícil. Bueno, y el estadio de Chimbarongo de por sí es reducto difícil. Sí, bueno, y destacar el tema de la transmisión, dos comentaristas, el tema de las cámaras, la muchacha que estaba en cancha también haciendo el análisis, bastante profesional. Sí, de hecho debería ser de las mejores transmisiones que sí. Deben haber en la categoría. Perfecto, me parece muy bien. Mayek Unido vence por 2-1 a Deportivo Mesa, y el único equipo que tiene canasta perfecta es Nacimiento, que vence por 4-2 a República Independiente de Guadalquivir. Bueno, el partido de Mañeco, por ahí también lo estuve viendo, porque estuve viendo a mi gran amigo ahí, Pablo, que entró en el segundo tiempo, venía con molestias físicas. Un cuadro de Deportivo Mesa que nuevamente da la pelea hasta lo último. El segundo gol de Mañeco, que fue de Carlitos Muñoz, el ex Lota. Fue un golazo, y después ya el cuadro de Deportivo Mesa se les vino con todo encima. Hubo una expulsión de uno de los mediocampistas de Mayeco Unido. Tuvieron dos jugadores ya calambrados y terminaron defendiendo con 8. O sea, ya no tenían más cambios. ¡Qué Highlander! Con 8 jugadores sacaron la tarea adelante, y fue un triunfo bastante valioso para el cuadro de Mayeco, que queda con 3 puntos en el segundo lugar ahí. Uh-huh. Muy bien. No, no me pregunte, profe, porque tampoco pude ver los partidos de este grupo. Sí. Como dije, no, está elaborando. Cuando lo toca transmitir a Poeta o cualquier trabajo relacionado al fútbol, te toma tiempo previo, sí. Lo adora el partido y lo posterior, así que, digamos, se entiende. Pero Felipe, sí, no lo rete, pues. No, pero analizando los resultados, gracias, León. Me extraña el resultado de Walkie. Yo pensé que iba a estar un poquito más sólido en este grupo, porque también fue uno de los que dejó buenas impresiones en campeonatos pasados. Sí, pasa la cuenta el tema de los cupos, etcétera, pero no era un equipo que estuviera lleno de cupos.
O sea, al menos una base debería haber habido. Sí, también es cierto, no se participó el año pasado, a lo mejor se reestructuró todo de nuevo, pero me parece que la idea trascendía más allá de un plantel. Entonces, uh-huh, eso es lo que me tiene un poco conflictuado, y bien por Mayeco, que está volviendo de buena manera. Sí, bueno, resaltar que el cuadro de Walky, como conversábamos la otra vez, por ahí se potenció con Rubilar, que fue uno de los goleadores históricos que tuvo en la primera campaña del cuadro de Ranco. Astudillo, que fue uno de los grandes pilares, ajá, también que tuvieron por ahí en el sur. Y pero el Nacimiento se está haciendo fuerte de local, que se está haciendo ya la tónica en dos fechas en un reducto que hace pasto sintético. O sea, de los cuadros que de ese grupo es el que hace, sí, en pasto sintético, y está marcando la diferencia, sí, ahí. Está haciendo Vivaldi, sí, está haciendo Vivaldi. Y no Pavarotti. Sí, tabla de posiciones, Pablo León. Nos vamos con la tabla de la tercera B. Va a estar confundido un poquitito. Se las cambio inmediato. Siempre cuando son, me arresto. Son como 100 grupos. Ya. Son como. Ahí está, sí, grupo norte. Nico, voy a partir usted, por favor. Sí, bueno, en el. En el grupo. En el primer grupo está Unión Compañía. Con 4 puntos y diferencia más 1. En el segundo lugar está CEF Copiapó con 4 puntos de diferencia de más 1. Me confundí en los logos. Me mandé un en ascenso. No quería decir nada, pero. Me mandé un en ascenso porque también se confundieron de logo. Está. León, le he dicho, siga a terceradivisión.cl, donde seguramente en el logo también de Copiapó va a estar el de Deportivo Mesa. Bueno, el tercer lugar es. Club Social y Deportivo Ovalle con 1 punto y menos 1. Y el cuarto lugar para Atlético Oriente con 1 punto y menos 1. Pero Nico, dígale algo a León ahora. Siempre me dice a mí, siempre pasa algo. Ahora dígale a León. Siempre pasa algo. Yo se lo digo ahí en el grupo. Ahora, bueno. Ya, grupo. No tengo problema. RM1. Ahí están bien. Ya. Oh. Curacaví lidera el grupo con 4 unidades, seguido en segundo y tercer lugar, o igualdad, digámoslo, entre Cultural Maipú y Clan Juvenil con 2 positivos, y cierra la tabla Provincial Talagante con 1 unidad en solitario. Solo. Grupo RM2, José Ángel, por favor. Por supuesto, donde tenemos igualdad de punteros, de hecho, hasta la diferencia de goles convertidos y goles en contra. Aguará y Gasparín se encuentran con 4 puntitos en las primeras 2 posiciones, mientras que hasta este momento La Granja, si el torneo terminara ahora esta primera fase, estaría clasificando a la siguiente ronda con sus 3 puntitos que consiguió en la primera fecha, mientras que Colista Absoluto, todavía sin sumar unidades, Simón Bolívar con 0 puntos. Exactamente. Grupo Región Metropolitana 3 más Sexta Región, tiene a Deportes Rancagua, con Tricolor de Paine, liderando el grupo con 4 unidades, lo sigue Municipal de Puente Alto, con 3 puntos, y cierra la tabla, Deportes Pirque con 0, 2 derrotas. Eso. Saludos a Don Kerr y a toda la gente de Kerr Molina, Jorge Pérez también, que fue compañero mío en de estudios, así que. Ah, perfecto. Saludos, usa chino también, una Tecni. Saludos a Rubén y a todos los que nombramos. Sí. En este programa. Un saludo a todos los hijos de Enrique Kirber y Víctor Jara de la Universidad de Santiago de Chile. Ya, listo. Nico, Grupo Sur, number one. Bueno, Grupo Sur, número uno, tiene a Colegio Quillón, con 4 puntos y una diferencia de más 5. En el segundo lugar está Chimbarongo con 4 puntos y una diferencia de más 2. Tercer lugar para Deportes Tomé con 1 punto y menos 2. Y el cuarto lugar es para San Pedro de la Paz con 1 punto y menos 5. Voy a dar una opinión, me gusta la tercera edición B por cómo está conformada ahora, porque es como, digamos, como la Europa League, como la Conference, que tiene hartos grupos, hartos equipos. Como el Mundial también, sí, son 4, claro, 4 equipos. Exactamente. Y Grupo Sur, número 2, Nacimiento, como decíamos recién, el único equipo con canasta perfecta, 6 unidades, son 2 partidos jugados y 2 ganados. Mayeco Unido, 3 unidades, al igual que República Independiente de Igualqui, y cierra la tabla Deportivo Mesa. Tenemos hasta ahora solamente 2 equipos que no han sumado puntos. Es con esta tercera. Sí. Mesa y Simón Bolívar. Sí. Próxima fecha, León, por favor. Nos vamos con la próxima fecha. ¿Qué dice la próxima fecha? ¿Está bien? Sí. Ahí está. Nico. Ahí también lo equipo. Club Social Ovalle recibe a CEF Copiapó y Atlético Oriente en su estreno de local en el estadio de Barnechea. Va a recibir a Unión Compañía, ya anunciaron en sus redes sociales que va a ser transmitido ese partido. ¿Pero va a ser en el estadio de Barnechea? Sí, por Cerro 18. Uh-huh. Ya, yo tengo una pregunta antes de pasar al otro grupo.
Ah, bueno. ¿Y cómo lo habilitaron si a Barnechea no le están permitiendo ocupar ese estadio para jugar? Por eso se fue a San Francisco Mostazal. La madre. ¿Por tema de Seremi? Habría que corroborarlo entonces, po. O sea, no, es que puede ser un caso parecido. O sea, sé que los protocolos son un poco más flexibles en tercera división, obviamente. Pero me parece por lo demás curioso, porque sería un caso parecido a lo que estamos viendo en San Ramón. O sea, confío en la disposición de Atlético Oriente, en el trabajo que hacen, que va a ser serio en este aspecto, pero la verdad no deja de llamarme la atención. Sí, el día sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Lobarnacha. Claro. Perfecto. Que ahí es hacer serio, no como otros. Claro. Ya. Claro. Aprenda municipalidades. Joseph Angel, Región Metropolitana Number One. ¿Dónde tenemos que Provincial Talagante va a visitar al cuadro de Clan Juvenil, mientras que Curacaví va a hacer lo mismo frente a Cultural Maipú? Duelos bastante interesantes los que vamos a vivir en este grupo Región Metropolitana 1. Bueno, Cultural Maipú, que debuta de local también. Viene de dos partidos de visita y dos empates. Justo va a jugar en el Boreno, voy a estar este fin de semana. Chata. Podría haber ido. Con la gran credencial que nos entregó. Sí. Con la omnipotente credencial así. Ah, bueno. Ah, salió al aire, perdón. No, mi intención. No, sí. Aguara de la Reina en Talinay recibe a Deporte La Granja, Talinay, ¿no? Sí, sí, Talinay. Y Gasparín de nuestro querido Bastián González recibe a Simón Bolívar. En una fecha, digamos, que los dos locales lideran el grupo. Por lo tanto, pueden sacar una ventaja y ahí empezar a consolidarse en el liderazgo del mismo. No sé, Simón Bolívar tiene que al menos sacar un punto, sí o sí. Sí o sí. Su primer partido de visita también. Además. Sí, siguiente gráfica, por favor. Nos Pablo vamos León. Con. ¿Ya la zona sur? Sí. No, este es de RM más 6. Región Metropolitana 3 más sexta región. Nicolás. Bueno, Deportes Pirque vuelve a su localidad. Juega contra Tricolor de Paine y Municipal Puente Alto. Debuta de local frente a Deportes Rancagua. ¿Va a jugar en el Municipal de Puente Alto, no? Porque estaba escuchando que habían algunos. Por lo que estuve conversando el otro día con Guido, él me dijo que iban a ser de local en el Municipal de Puente Alto. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí, porque que supe no. Que habían habido. Me pasaba el dato que no tienen, ¿qué les tramita los partidos? Para que, por si acaso, si alguien quiere ir a transmitirse. Ah, ¿no? Guiño, guiño. Municipal. Sí, si juegan el domingo, soy material dispuesto. No, cobro caro, sí. ¿Cómo sabes? Así que, Felipe, ahí. Eso sonó tan mal. ¿Ah? Eso sonó tan mal. No, pero si cobro caro, ¿puedo transmitir? Mi trabajo vale, pues señor. Los 9 años de experiencia, llevo con estadísticas. Dígame, ¿quién en la categoría es eso? Lo mate. Bueno, sigamos con los grupos, profesor. Sí, grupo sur, hágalo usted mismo, ya para que justificar el sueldo. Aquí lo mismo. Deportes Tomé recibe a Colegio Quillón, mientras que Chimbarongo, el cuadro del Mimbre, va a visitar a un San Pedro de la Paz que está necesitado completamente de puntos. Exacto, y yo termino con el grupo sur número 2, porque la República Independiente de Guayaquil recibe a Malleco Unido y Deportivo Mesa, que quiere poder empezar a caminar, enfrenta al super líder de la tercera edición B, Nacimiento. Perfecto. Estamos. Eso todo, amigo. Así que, bueno, ya la tercera división B está tomando vuelo, digamos, está bastante interesante, está bonita. ¿Y para qué vamos a hablar de la A, muchachos? Está ya con unas tendencias bastante marcadas y ahora vienen las definiciones, los partidos importantes que hay que tener nervios de acero y un sinfín de emociones que vamos a tener y que lo vamos a ver, obviamente, el próximo día miércoles. Queremos agradecer a Gonzalo Prieto, que es el editor de este programa, a Fakir Big Boss, Aquaman. Sí. Que agradecerle a Gonzalo que desde la próxima semana ya nos va a tener el agua, sí. Porque mañana dijo que iba a buscar. Mañana a buscar el agua, sí. También agradecer a Pablo León Mufasa en los controles. Y bueno, sus palabras al cierre, Nicolás Valenzuela. Dale las gracias a toda la gente que estuvo activa en las redes sociales. Esperemos que este fin de semana sea un fin de semana lleno de fútbol. Comenzando desde mañana, esperemos que Chile por fin nos dé una alegría nuevamente. Tenemos mucha fe. Mandarle un saludo como siempre a mi padre, a mi madre que me están viendo, decirle que los quiero mucho, a mi novia, decirle que la amo mucho también. Bueno, y esperemos que este fin de semana sea un fin de semana recargado de fútbol y podamos estar viendo ahí muchos partidos que nos estén muy en simultáneo, porque se hace bastante difícil. Así que solo eso. Muchas gracias, Nicolás. José Ángel.
No solamente igual que Nicolás, agradecer a la gente que estuvo en sintonía, que sigue en sintonía, a los que nos ven en diferido también. Hola. A todos ustedes que nos acompañan en cada edición de Ataque Directo Tercera División. Que tengan un excelente fin de semana, que sea un gran fin de semana lleno de fútbol. Por lo demás, si quieren escuchar clasificatorias, arroba Poeta de Relato en las redes sociales. Voy a estar con el partido de Uruguay con Colombia mañana desde las 8 de la tarde, para ya después tomarme mi descanso de fin de semana por ahora. Solamente eso, que tengamos una buena jornada de fútbol. Coincido con Nicolás, que no haya muchos partidos en simultáneo. Sé que es difícil porque son muchos los encuentros, pero por favor no programen 4 o 5 a la misma hora, que es brutal. Uno no tiene 5 celulares para poder verlos todos, además de que no se transmiten todos. Pero la verdad, solamente que gane Chile, idealmente contra Venezuela, que es el partido que me toca a mí, para poder decir con bases que me den todos los partidos de la selección. Y que solamente el nos antimufa. Encontramos la próxima semana. Muchas gracias, José Ángel. Y yo también me quiero despedir, quiero mandar un saludo a mi madre que ve el programa, también a mi hermana, a mi familia y a mi novia, principalmente a Sol. Le mando un gran abrazo, un gran beso. Y a todos los fanáticos de los Beatles, les quiero dejar hecha una invitación, porque este día sábado se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de John Lennon, sí, el genio, el jefe de los Beatles. Y en Mágico Misterioso Beatles tenemos una invitada de lujo, que es Julia Bird, la hermana de John Lennon. Así que no se puede perder esta transmisión a través del Facebook Live de Mágico y Misterioso Beatles, así que no se lo pierda a las 10 de la noche. Y sí, antes de terminar, vamos con la Federación de las Hinchadas Chilenas. Mira, se le va al productor y ve y después me pelan a mí, bo. Sí. Sí, pues tenemos compromisos. Sí, exactamente. Tenemos compromisos para ir finalizando. La Federación de Hinchadas Europeas de Chile es una agrupación de hinchas que se reúnen en torno a su pasión de los equipos que se encuentran en el viejo continente. Puedes participar de las diferentes peñas, diferentes piños, grupos, ultras, tifosis, hooligans, pongan el nombre que quiera, y se juntan en torno a una fraternidad, y también en torno a la práctica de la actividad deportiva, ya que hay un campeonato de fútbol 7 y para el cual incluso fueron también a participar de una copa interamericana en Ecuador. Así que no se olvide buscar a su grupo, a su peña de su cuadro favorito, tal cual lo hizo nuestro capitán Mauricio Lara, y lo puede hacer en el Instagram de la Federación de Hinchadas Europeas de Chile, arroba FedEChile. Así que no se olvide de visitar eso, encontrar su grupo, su piño, y también mandarle un saludo al profesor Gonzalo Formas, que la semana pasada me di cuenta que estaba ahí en la foto de la Juventus. Antes de ir con la mención, Nicolás, van 0-0, ¿cierto? Sí, 25 minutos, Católica con Unión Española 0-0. Muchas gracias. Partido número 100 de Diego Valencia, ojo, y no está en Perú, debes estar allá. A ver, bueno, no llamaron a Ángelo, ¿sabes? Así que bueno. Pero si está Diego Valdés, ¿para qué queremos más? Claro. Bueno. Ya que el tiempo nos apremia, yo les voy a decir que quien es la Granja Calidad Humana al servicio de la comunidad tiene un equipo de trabajo 100% profesional, atención personalizada, 100% efectiva y a un muy bajo costo. Como siempre, por supuesto, agradecemos el trabajo que hicieron con nuestro compañero y colega Bastián González. Te recordamos también que quien es la Granja tiene kinesiología integral, traumática y respiratoria. Trata lesiones como tendinitis X en lumbo ciática, fracturas de carros, contracturas, artrosis, escoliosis y mucho más. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y cuentan con kinesiólogos a domicilio, donde están ubicados en pasaje 9 poniente 8242 en la comuna de La Granja. Los pueden encontrar en Instagram, kine-la granja, o al WhatsApp más 569-8560-4706. Recuerda, más 569-8560-4706. Recuerda, Kine La Granja, calidad humana al servicio de la comunidad. Sí, así que ahora, una vez que se recupere de Kine La Granja, no va a ningún lado. No, exacto. A la casa, hermano. Exacto. A la casa, a ir a buscar el agua de Aguanto. Exactamente. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, 19 horas, con el análisis de la octava fecha de la tercera división A y la tercera fecha de la tercera división B, que ya está tomando vuelo. Así que un saludo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol, muchachos. Hasta luego. En este programa, Radio Sonora es la responsabilidad de quienes las emiten.
y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X. Radio Zona X. Nada nos calla.